Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí. Buenas noches, Brucer, buenas noches, Neilaiki, Noiseses, Jesu, ¿qué tal? Buenas noches, que estás en Segovia hoy tranquilo en casa, me alegro un montón. Buenas noches, Rotten. Bueno, por cierto, Jesu, ya sabes lo que te he comentado, ¿vale? Vamos a planificarlo. Kamaji, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches Eldar, Roten desde Costa Rica, Doricojónico, bienvenido, Emufa, también bienvenido. Por cierto, ¿sabéis en qué estaba pensando? Que podría hacer un poco. Es que ayer alguien preguntó, ¿sabes qué juego es el Flight Simulator? Y dije, hombre, claro, el Flight Simulator de toda la vida, pero eso es un juego de Microsoft, pero de los años 90, ¿no? El Flight Simulator. Alguien lo preguntó y yo no sabía exactamente por qué alguien lo preguntó lo del Flight Simulator. Y luego resulta, ya me he enterado hoy, de que es que han sacado una nueva versión del Flight Simulator un montón de años después de la anterior, 14 años después de la anterior versión. Buenas noches, Dean, buenas noches, Daimetan, ¿qué tal? Bienvenido. Por cierto, los cofres de Air están todos entregados, ¿vale? Lo digo porque los he entregado ahora, a última hora. Buenas noches, Wilson Becerra, bienvenido. Joelitok también, bienvenido. Blue Alaude, War Sky. Buenas noches, Volk, hey, Volk también, y Bureiso, joder, ya estamos todos, nos falta Neo. ¿Qué pasa con Neo? Neo, Neo, todos, por favor, gritad en el chat. Neo, por favor, ¿dónde estás? Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar. Y digo, joder, ¿sabéis lo que he pensado? Que el segundo juego del canal podría ser el Flight Simulator. Y diréis, va, qué tontería. Buenas noches de Daron Sensei, ¿qué tal? He pensado, ¿podría ser el segundo juego del canal? ¿Molaría hacer Flight Simulator? De hecho, no lo he mirado en Twitch. No sé cuántos espectadores tiene en Twitch ahora mismo el Flight Simulator. Voy a mirar ahora mismo, por curiosidad. A ver cuánta gente está viendo el Flight Simulator. Pero no por eso, sino por saber si tiene algún tipo de impacto. Es que he pensado que podría estar. Entre los primeros no está. Está, bueno, tiene 28.000 espectadores ahora mismo el Flight Simulator. No está nada mal, muchos más que Magic. Pero para ser prácticamente el día de estreno son pocos. Dice Jesús, no, en casa no. En la puerta de la fábrica a dormir aquí. Mañana vuelvo a Barcelona. Oh, no, en serio, qué mal. Bueno, al menos en Barcelona te espera un buen amigo, ¿no? Bueno, muchos buenos amigos, pero uno en particular, ¿no? Hey, Macarm, buenas. Pues he pensado que podría molar mucho Flight Simulator para el canal, porque me podría permitir ir a las ciudades, a los pueblos, a los países de todo el mundo con el avión, y eso podría ser gracioso. Y luego pensé, vale, voy allí, ¿y qué? Y luego pensé, bueno, podría estar bien desde un punto de vista educativo, instructivo, para contar cosas bonitas de lugares, un poco turístico, ¿no? En plan turístico el Flight Simulator. Y luego pensé, vale, está bien, ¿y qué más? Y luego al final estrellar los aviones contra las casas, pero eso no sé si se puede hacer en el juego. Hey, Kezcac, buenas noches. Hey, Neo, por fin ya te veo, ya te veo. Me alegro de que estés por aquí. No te había leído. Pues eso, he pensado, joder, ¿qué posibilidades podría dar el Flight Simulator? Pues posibilidades de visitar ciudades o pueblos de la gente, países. Posibilidades turísticas, educativas. Me mola mucho también esa idea. Lo que pasa es que yo no sé mucho de turismo en general, quiero decir. No soy un especialista. Hago mucho turismo y tal, pero no sabría qué contar de los sitios. Y luego la otra opción es la de estrellar los aviones contra sitios, que no sé si está bonito eso. Y Jesús, que canjea la carta de Gatwick, el machito, dice, sí, Flight Simulator, aprender a pilotar. He visto que hay un montón de artilugios. Está la palanca de mando, el chisme este, o sea que lo puedes comprar, vale 100 euros cada uno, pero si me molase lo compraría. Buenas noches, Omega Extremos, también bienvenido, y Jorgete84, buenas. Macaron dice, entonces, Flight Simulator es un simulador de terrorista. Yo siempre lo he pensado, no sé si es lo que piensa todo el mundo o estoy yo un poco mal. Heredor, buenas noches. Es lo primero que me mira a la cabeza, la verdad. Apología del 11S, baneado, dice Perdicaquis. No sé, o sea. Es que, claro, el tema ese, al final, o sea, en los 90 tú estrellabas los aviones contra las casas en los videojuegos y no pasaba nada, pero ahora tiene otra connotación. Noiseses dice, mi primera vez que canjeo, me encanta. ¿Es la primera vez que canjeas? Esta es una de las cartas sencillas. Tú eres muy discreto. You are very discreti. Over, buenas noches, ¿qué tal? Pues se me ha ocurrido eso del Flight Simulator y luego he dicho, luego me he entrado. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis cómo funciona el tema de Microsoft con los juegos? ¿Sabéis que el juego vale 70 euros? Y dije, ¿70 euros por el Flight Simulator? Me metí en la página de Microsoft y Jesús dice, con la carta de Gatwick, el machito otra vez, soy muy fan de la aeronáutica y conozco el tema. Ah, sí, ah, no sabía yo eso, que también eras fan de los aviones y de la aeronáutica, además de los camiones y de la conducción o sea, por tierra y también por aire. De hecho, el Eurotruck Simulator, los simuladores de camión, a mí me mola mucho los pilotar camiones, al menos en videojuegos, claro, lógicamente.
Lo que iba a decir, que ¿sabéis cómo funciona el tema de Microsoft? 70 eurazos vale el Flight Simulator, pero hay truco, ahora os cuento el truco. Y Nairaiki dice, bueno, si te das, te estrellas, pero si no tiene explosiones y muerte, claro, es que si no hay explosiones y muerte y gritos, no merece la pena, es verdad, te estrellas y qué, se estrella el juego y te pone Game Over. Si pusiese You Died o algo así en pantalla, como en el Perdicaquis la da en el clavo. Dice, yo lo tengo gratis por el Game Pass. Es que el Game Pass de Microsoft es la risa. El primer mes vale 1 euro. O sea que por 1 euro tienes acceso a todo el catálogo de juegos de Microsoft. Todos los juegos de Microsoft están gratis en el Game Pass. Y hay una cantidad de juegos buenos. Es que de hecho me lo estaba planteando incluso para streamear. Es una fuente inagotable de buenos juegos. El Microsoft tiene una galería de videojuegos espectacular. Pasa muy desapercibida, pero tiene todos los juegos de Xbox. Bueno, no sé si todos los juegos de Xbox, pero la mayoría de ellos, vamos, yo lo que he estado mirando, la mayoría o muchos de ellos están. El Flight Souls, el Demon Souls y eso. Que no me salía el nombre. Claro, entonces hay una cantidad de juegos en Microsoft, en la Microsoft Store, montonazos, y te los dejan todos a 1 euro al mes, el primer mes. Pero es que luego no es caro, luego vale 4 euros al mes, y por 4 euros al mes tienes acceso a juegos que valen 70. Es que dije, ¿para qué voy a pagar el Flight Simulator 70 euros si lo puedo tener gratis por 1 euro? Bueno, gratis, lo tengo por 1 euro en lugar de 70. Si al final muchos de los juegos los juegas un mes nada más, ¿no? Fly Simulator Carmageddon, el Flymagedón, el Flymagedón molaría. Buenas, Katin, ¿qué tal? ¿Te baneo? Ah, no, espérate, que todavía no has hecho nada malo. Frestompido, buenas noches. Leomansi, bienvenido también. Bueno, venga, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a lo que hemos venido aquí, que es a jugar a las mágicas. Y hoy toca Amon Kett remasterizado, Draft. Ayer reconozco que no tuvimos un gran día de draft. Pero bueno, fueron mis dos primeros drafts de Amon Kett. Vamos a hacer hoy otros dos drafts más y espero que vayan bastante mejor. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. El Ultimate sí que es un poco carillo. El caso es que. Y Volk, buenas noches, Volk, ¿qué tal? Bienvenido. Emufa dice Dominguito, comunica viajando por el mundo. Es que es eso, se me había. Es que podría molar bastante el Flight Simulator desde el punto de vista de tranquis, de tranquilo y tal, pilotar, visitar sitios, hablar con la gente. Ah, ¿de qué ciudad eres? De, yo qué sé, soy de Alicante, pues vamos a ver Alicante, por ejemplo. O alguien del chat dice, pues yo soy de Lima, pues vamos a ver Lima, por ejemplo. Cosas de ese estilo, ¿no? Molaría bastante, ¿no? El caso es que vale poco dinero el tema del Microsoft Game Pass, por si no lo sabíais. Dice Kezcac, suerte domingo, seguro que hoy conseguimos el 07. Por cierto, el nombre del vídeo. Alguien estará pensando, Domingo, qué burrada has puesto en ese título ahí en inglés guarro. Lo he hecho a posta, ¿vale? O sea, yo tampoco soy muy bueno escribiendo o hablando en inglés, pero no pongo esas burradas de normal, ¿vale? Dice Macaron que es de Alpha Centauri. Por cierto, este chiste malo de Macaron, de yo soy de Alpha Centauri, me acaba de recordar que hace tiempo que no está Nox Game con nosotros. Es que no le he echado de menos hasta ahora. Lleva varios días sin aparecer. Dice, enhorabuena Domingo por el vídeo, te lo agradezco de veras. Jesús, te declaras amor. Pero si no lo sabéis, ¿cuándo fue? Fue ayer o antes de ayer, no sé qué día fue. Jugué aquí en el canal un mazo de Jesús, que lo mandó al canal con una carta de Streamlabs, que juego el mazo del suscriptor. Y era un mazo de Death Touch, de toque mortal. Y me gustó mucho el mazo. Y de hecho, el vídeo de ayer en YouTube, fue justo un vídeo sobre ese mazo. Y ganamos todas las partidas. Es un mazo que está bastante bien, la verdad. Así que bastante recomendado. Pues no sé si sabéis algo de Nox Game, me estoy preocupado. Hey Neton, buenas. A lo mejor está de vacaciones. Type Null, bienvenido. Y por pajearme, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Por cierto, ya sabéis cómo funciona el Hype Boss, ¿vale? Exclamación Hype Boss en el chat para la información más concreta, pero que sepáis que lo he reworkeado. Y el Hype Boss. Si conseguís matar al Hype Boss, que se le mata con follows, con suscripciones y con bits, con donaciones, se le van haciendo daño. Si ponéis, ya digo, exclamación Hype Boss en el chat, os da la información concreta. Pues lo que he hecho es ampliar un poco. ¿Me han colado? ¿Qué he dicho raro? Bueno, da igual. Me da igual. Ahora lo leo otra vez el nombre porque ni me he acordado de lo que he dicho. Me ha parecido un poco extraño. Muy bien, veo que el nombre es un poco complicado de escribir porque Deux lo ha intentado, pero lo ha puesto mal. Muchas gracias, Deux, de todas maneras. Ahora ya sí ahí, DuckTales sí que ha acertado. Lo que he hecho es, en lugar de que sean solamente un boss o que sean iguales todos, ir incrementando el primer boss.
invoca un sorteo de 5 cofres de Streamloots. El segundo boss, 10 cofres de Streamloots. El tercer boss que matéis invoca 20 cofres de Streamloots. Y el cuarto boss invoca un sorteo de 50, ojo, 50 cofres de Streamloots. Que a quien le toquen, no digo nada. El caso es que se resetea cada día, o sea, hay que hacerlo en el mismo día, ¿de acuerdo? Cuando haya días especiales de 6, 12 horas, esos días lo voy a quitar, lógicamente, porque me lo vais a matar 4, 6 o 8 veces fácilmente. Aunque también lo podría dejar, los días especiales de 12 horas. Sí, lo podríamos hacer. Ojo, ya digo, el último boss, el cuarto boss, 50 cofres. Si llegásemos a un quinto boss ya vería qué pasaría, ¿vale? No me lo planteo, no creo que lleguemos nunca al quinto boss. Hype boss, vaya, no funciona. ¿Cómo? Bueno, venga, va, vamos a jugar, vamos a darle cañita a las mágicas, vamos a jugar este draft de Amonkhet, 1500 gemitas y a ver si se nos da mejor que ayer, que ayer no fue muy allá. Dice Rodrigo, hacemos raids contra los bosses, chiquito. Se resetea a diario el boss, lógicamente. Y venga, va, me voy a centrar en la partida, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar el draft, la mesa está lista. Quinto boss, explota el multiverso. Van a Celta. Celta, hoy Celta Draco, buenas noches, bienvenida, ¿qué tal? Venga, va, ya está Celta Draco. Podemos empezar con el draft. Deseadme suerte, que me salga una buena mítica en el primer sobre, y en el segundo y en el tercero. Y del mismo color, las tres. Ayer no salió una buena mítica en el segundo sobre, que fue la Liliana, pero venga ya, hombre. Es que ayer también no salió el pacto de negación. De First Pick, First Pack, creo que fue igual, ¿no? A ver qué dice el juego. Uf, pues vaya sobre más malo. Si la mejor carta es el removal negro, sobre malo, ¿eh? Lo veo mejor por aquí. Me las ordena en cuanto a calidad. A ver, podríamos apostar por el mazo de zombies blanco-negro. No sé si es un buen pick para el primer pick. O es mejor simplemente el removal instantáneo que exilia criaturas. Es que, a ver, me tienta bastante la ayuda de... Ah, claro, no la estáis viendo, la tengo tapada. Voy a picar la recompensa final, el tracker. El tracker me recomienda la recompensa final como mejor carta del sobre. Me gusta la momia, pero es cierto que es una común. Esto también es una común. Creo que voy a quedar con la recompensa final. Claro, el mazo de zombies de ayer no parece malo, pero de first pick la momia... Es que esto es más versátil, esto entra en cualquier mazo con negro. El resto de cartas no eran muy buenas. Venga, va, me convence. Vale, aquí una carta bastante buena, por 3 es un 4-3, no puede ser contrarrestado, es rara, seguramente sea la mejor carta del sobre, vamos a ver. Este es el reanimar a criaturas de 2, luego más 2 más 0, a velocidad de conjuro. Lo malo es que hay muchas cartas en esta colección y no me acuerdo de todas. Jugué mucho, o sea, jugué mucho a Amonkhet, pero no jugué casi nada de limitado a Amonkhet en su día, porque fue justo antes de meterme en Magic Arena. Llevaba unos años sin jugar a Magic, en serio, y ya digo, no me acuerdo hace 2 añitos de esto. Por 3, un 4-3 vínculo vital, que pone un contador menos 1, menos 1. Este bicho está bien también. Y además es negro. Iría con la recompensa final. Podríamos apostar por el mazo de contadores. ¿Sabéis? Pasar de la carta verde, que tampoco es la bomba, ¿sabes? Por 3 es un 4-3 y este también. Pone un contador menos 1, menos 1 sobre una criatura, que a lo mejor puede ser sobre una criatura como esta, ¿no? Y al fin y al cabo lo aprovechas. Venga, va, voy a pillar el Amit siniestra esta y vamos a ver si podemos hacer un mazo de contadores, que también está bien. Es un buen pick, yo creo, un buen segundo pick. Podría ser peor, ¿no? Realmente. Aquí seguramente... Aquí hay un par de cartas buenas. Es bastante bueno el portador de la cantera. Seguimos con el verde y el negro, igual que ayer. Ayer el segundo draft también fue verde-negro. La mejor carta negra aquí... tenemos Manifestación Vil. Para el mazo de ciclo... El mazo de ciclar y desahogarse. Igual mazo de ciclar, las dos cartas negras de ciclar que no son muy buenas. El cartucho no está mal del todo, el cartucho blanco. Pero creo que voy a picar el portador de la cantera porque tiene sinergia en el mazo. El mazo de contadores, verde-negro, portador de la cantera con Amnit siniestra, ¿no? Podría estar bien, ¿no? El labrar está bien, destruir a criatura atacante o bloqueador objetivo y luego robas dos cartas y descartas dos cartas. No es mala esta carta. Seguramente sea quizás el mejor pick del sobre, labrar, vender, pero tenemos ya una carta negra buena, dos cartas negras que están bien, apunta a contadores, así que bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Esto aquí que tenemos el removal negro,
destruye criatura objetivo poniendo un contador menos uno sobre una criatura objetivo que controlas. Que puede estar bien. Hey, Artendil, muchas gracias por esa suscripción de 4 meses ya de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Pues otro mes más. Y espero que sean muchos más. Eso sí, si son muchos más meses es porque el contenido que hago te gusta y eso es lo que más me llena, ¿no? Supongo. Y no, y Seses dice, solo dos, yo lo hice 4 veces, supera eso. ¿El qué? Ya no me acuerdo de que, a qué se refiere, no, y Seses, algo del chat o algo que he dicho antes, de lo cual ya ni me acuerdo. Supongo que es la mejor carta para nosotros, ¿no? En el color verde tenemos el busca tierras, tenemos el bicho que da maná, pero es de coste 4, prefiero los de coste 2 que dan maná, ¿no? Aquí, bueno, pues mira, lo que decíamos antes del color verde... Tenemos el cartucho, me gusta bastante. Ayer jugábamos un par de copias del cartucho, pero creo que no lo llegamos a usar ni una vez, ahora que lo pienso. Es que ayer tuvimos un poquito de mala suerte en el draft. Teníamos 2 cartuchos de estos, creo, y una Liliana. Y no nos salió una Liliana, la única partida que ganamos. Y el cartucho de fuerza yo creo que no llegamos ni a jugar. Y esto por 7 es un 7-7 que arrolla. Cuando entra al juego adivinas 3 y luego muestras la primera carta del top y ganas vidas igual a su coste. Por 7 un 7-7 bastante genérico. Por 2 un 2-1 vuela, sin más, porque la habilidad secundaria... Es inútil, creo que me voy a pillar el luchar, incluso por encima del aguijón letal. Tenemos ya uno de estos, no quiero abusar de lo de los contadores -1/-1. Y tener cartuchos está bien, por si te sale otra carta con sinergia con cartuchos. Aunque, a ver, de color verde tenemos solamente un par de cartas, lo que pasa es que son buenas. El porteador es bueno en el mazo de contadores. Intentaremos montar el mazo de contadores. Y aquí la cuestión... negro únicamente tenemos el quitacartas y verde únicamente la naga de cascabel. No son buenos los desiertos abrasadores. Ayer creo que piqué uno o dos y luego no sé siquiera ni los jugamos. No es bueno porque es una tierra incolora. Para hacer un daño es bastante irrelevante a pesar de ser desierto. Lo que pasa es que esto abusa de desiertos. Vamos a picar la naga de cascabel, aunque ya digo que un poco caca de pick. Tenemos también el monumento rojo, que bueno... Sí, sí, me he dado cuenta de que la he picado. Lo que pasa es que estaba un poco distraído. Intento hablar, intento comentar un poco las decisiones, las jugadas, etcétera, etcétera. A ver, me gusta el murciélago, no es malo. Murciélago zombie. Esta carta, a ver, también, ojo, que también es de contadores. Ah, creo que es mejor la momia pútrida en este mazo que el murciélago. ¿Por qué? Porque podemos, por ejemplo, ponerle un contador -1/-1 de aquí, matar nuestro propio bicho y usar su contador para matar otro del rival, por ejemplo. No es tan terrible esa jugada. Destruye artefactos, se cicla por un mana verde. Esta carta es buena. Vamos a picar la momia pútrida. No es una gran carta, pero tampoco es mala del todo. Se intercambia por 2/2 y cosas así. Vale. Esto es bueno. El Aether Hub, el tracker no lo valora muy alto. No sé si fiarme mucho de las valoraciones, la verdad. Poco mediocre este sobre. Voy a picar el escarabajo, que no es malo del todo. Pero estaba dudando si esto en el mazo de contadores puede que no sea tan malo. Quizás tendría que haberlo seleccionado. Porque comunes de estas escarabajos y escorpiones de estos van a llegar. Voy a coger el escorpión, que está bien. Por 3, un 2-2, toque mortal, que además se puede ciclar si no lo necesitas. El busca tierra, le pone en juego girada y tal, es un poco malo. Ah, bueno, costa 3, tiene ciclo, no es malo, pero... A ver, estoy intentando leer un poco el chat a la vez que voy seleccionando. Vale, vamos a ver, la fornida no es mala, ¿no? Hay un desierto blanco. Tenemos ya uno de estos, yo creo que son buenos en este mazo, que es de contadores. La fornida por 2 es un 2-2, que puedes espolearla para darle +1/+1 e imbloqueable para criaturas de fuerza 2 o menos. No está mal. Voy a reordenar esto un poco para ver la curva. Veamos, curva 2, tenemos una criatura, bueno, 2 criaturas ahora. Espérate. Al final no selecciono la carta. Cuando dijisteis hace un rato, pensé que había seleccionado la que yo quería y veo que no he seleccionado la que yo quería, ¿no? Hey, Agostino, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido, porque yo no he seleccionado esta carta. Hablo demasiado. Hablo demasiado y se me pasan las cartas. Voy a hablar menos. Bueno, no, voy a hablar mucho, pero voy a intentar centrarme más en la partida.
Porque creo que la he liado, ¿no? Que en un pick la lié antes. Dejé pasar una carta que quería picar por no picarla, vamos, por no pincharla. ¡Wow! El dios langosta, azul rojo. ¡Ah! Todo negro verde y sale algo azul rojo. Nada, no podemos. No podemos ir a por él. Yo creo que es una locura. Es una mítica, eso sí. Pues nos cambiamos a azul rojo por el dios. Lo voy a picar. Lo voy a picar porque en este sobre, si os fijáis, la única carta verde es esto. Y las dos cartas negras son esto y esto que está bien. A ver, el horror de las tierras desoladas está bien. ¿Estamos a tiempo de cambiarnos a azul rojo? Dice Juan MTG, ¿ya tienes nuevo mouse? Sí, compré el que me dijo Nox Game hace tiempo. Me llegó, me dijo, ah, cómprate este que está de oferta en Amazon y yo lo compré. Bueno, pues hemos picado la mítica. Es una razón. Fijaos en lo que tenemos. Caca. O sea, tenemos un. O sea, no tenemos nada que merezca la pena. La verdad es que si hace falta me cambio a azul rojo. No tenemos nada que vamos a echar. Bueno, a ver, un sobre entero que hemos perdido, he tirado a la basura. Me voy a cambiar a azul rojo solo por esta carta. Las ruinas de Ramunap. Esparcir esencia. Vidente. Demoler, por cierto. Pues me voy a cambiar a azul rojo, ¿eh? No hay ninguna carta azul buena en este sobre. Bueno, esparcir esencia no está mal. Las Ramunap Ruins no están mal. Esto tampoco es malo del todo para el mazo de Dekeo. Pero me voy a quedar con eso. ¿Qué hago con esto? Four Color no. Como mucho, quizás el verde. A ver, se puede hacer tricolor. Azul, rojo y un tercer color que puede ser el verde o el negro. Fijaos, voy a seleccionar la mejor carta verde y la mejor carta negra de las que tengamos. Vale, ¿qué tenemos por aquí? En azul y en rojo. A ver, en azul, el Draco que por 5 es un 3-4 vuela que se cicla por 2. El 1-2 que no puede ser bloqueado. El 3-2 vuela que se embalsama. No está mal. Y luego tenemos en el rojo, tenemos el Cerodonte del Desierto, que estos al final salen muchos. O sea, es decir, la gente no los pica. Es buena carta porque se puede ciclar. Vamos a elegir el por 4 el 3-2 vuela que se embalsama por 7. Es mucho mana. Es mucho mana. Pero no es inviable. A ver, si jugase negro o verde sería por esta carta o por esta carta, ¿vale? Los dos removals. Vamos a ver. En este sobre la única carta roja es Khenra, hoja diestra. Vaya cambio de colores que he hecho en el segundo sobre. Y la Sed Perpetua seguramente sea la mejor carta azul, ¿no? Sed Perpetua para mí es la carta, ¿no? La Eterna Tejehechizos está bien, por 2, 1, 2, 1 con destreza, con afligir 2. Noiseses dice, aquí se acaban mis cartas y me despido diciendo que él se acabó, no ocupo el resto del mensaje. Iluminación Jeroglífica está bien. Otra carta de Dekeo, de las de antes. Vamos a picar la Sed Perpetua, ¿no? La cosa estaría entre la Iluminación Jeroglífica, que es un buen robacartas. Y la Sed Perpetua, pero la Sed Perpetua es un removal. Necesitamos algún desierto, eso sí. ¿Qué tenemos por aquí? Prueba de conocimiento. Cuando entra el juego, robas tres cartas, descartas una. Esta carta no es mala. O sea, solamente ya por 4 de maná, robar tres, descartar una es buena carta. A velocidad de conjuro es buena. Pero si juegas un cartucho, la devuelves a la mano. Yo creo que va a ser el pick. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos. Ya voy a azul rojo, ¿eh? Esparcir la esencia, que está bien. Voz del Tormento, yo creo que habiendo tantos robacartas buenos en el color azul, hay bastantes buenos robacartas en esta colección. Creo que Voz del Tormento como robacartas no es interesante. Es interesante como algo para el cementerio, pero por sí misma, pues no. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Necesitamos algún desierto. A ver, azul, Sed Perpetua, Esparcir la Esencia. Ya está, no hay rojo, no hay ninguna carta roja. Bueno, esta que es roja blanca, que no nos sirve. No hay cartas rojas y hay dos cartas azules, Esparcir la Esencia y Sed Perpetua. La cosa está entre Sed Perpetua y Esparcir la Esencia. Me gusta más Sed Perpetua, aunque también es cierto que aún no tenemos ni un solo desierto. Es encantamiento, sí, es encantamiento, pero como decía antes, se juega a velocidad de conjuro. Yo lo decía en ese sentido. A ver, ¿qué hace esto?
Destrucción inminente por 3 encantamiento. Contra el juego pones un precio. Es que paso de leerme lo entero, es mucho, mucho texto. O picamos el 2-2 que vuela. Que da volar a otra criatura atacante objetivo. Esta carta es buena. O el desierto rojo. Creo que es mejor el guía aéreo. Y rezaremos para robar desiertos, para encontrar desiertos más adelante. Y esto no me lo voy a leer ahora entero. Es una rara que nadie ha picado en 7 picks. No debe ser buena. Así de sencillo. Oráculo Naga, esta carta sí es buena. Por 4 es un 2-4 que hace una especie de. Hace una especie de escrutar 3. Está bien para manipular biblioteca y buscar lo que necesitas. No hay cartas rojas. La otra carta azul no está mal, instantáneo. Regresa un permanente objetivo a la mano de su propietario y cada jugador muele 2 cartas. No es mala esta carta tampoco. Voy a quitar el negro y el verde. Nos quedamos ya con esto. ¿Vale? Y aquí que tenemos. Tenemos en el rojo el lagarto, que gana más 1, más 2 mientras tengas una carta o menos en tu mano. O sea que es un 4-4 por 3 en partida avanzada. El de robar carta, descartar carta, solo si has lanzado un hechizo que no sea de criatura. No me ha dado tiempo. Se me ha ido el tiempo. El de moler o esto. Esto es la carta que muele, que no creo que sea nuestro objetivo, y el hacer -1/-1 y 2 daños al controlador, que bueno, carta de relleno, pero tampoco vamos muy sobrados. Me he cambiado en el segundo sobre azul rojo por el dios langosta. ¿Cuántos jugáis? Esto no creo que sea bueno, y esto es bueno pero para el mazo agresivo. Este mazo no es agresivo, yo creo que no merece la pena, ¿no? Y ya de aquí no me interesa nada. Cojo la infrecuente, la curiosidad verde por razones de bóveda, la carta roja por si la jugamos. Seguro que en el último sobre me sale una mítica negra-verde o algo así. ¿No? Incolora. Buena carta. Creo que la tenemos que jugar. Además es... A ver, ¿esto qué es? Por 2 es un 2-3 que lo sacrificas cuando sea objetivo. Joder. Y tenemos también el trial rojo. Cuando entra en juego hace 3 daños un objetivo. La prueba de fervor. Pues creo que es mejor la prueba de fervor para este mazo. Riada, regresa 2 criaturas por 6. Magma spray. Voy a centrarme en el azul y el rojo nada más. Creo que la mejor carta aquí es la prueba de fervor. Por 2 es un 2-3 que si es objetivo lo sacrificas, y luego tiene embalsamar 4. Está bastante bien la carta esta. Pero nos vamos a quedar con el trial rojo, ¿no? A ver, que mire un poco así por encima qué es lo que tenemos aquí. La sed perpetua, tenemos ya 2, sería la tercera. Este bicho ayer lo jugamos y no está nada mal, la verdad es que gana partidas. Tercera sed perpetua sin desiertos. Vale, no tenemos ningún solo desierto aún. O el fanático del dios faraón. Voy a picar el fanático un poco por razones de curva de maná. Porque no tenemos ni una sola carta en el coste. En el coste 4. Ah, no, el coste 4 sí, perdón. Era en el coste 5 donde no tenemos. Pues o sed perpetua o fanático. Pues ha elegido el juego por mí. Bueno, ha elegido por mí, pero no me ha dado tiempo. Y aquí en este sobre. La única carta azul es Sed Perpetua. Mira, aquí el juego me ha dado la... Dice, mira, has elegido antes el fanático, tenías la duda entre Sed Perpetua y fanático. Pues ya tienes un fanático, pues coge Sed Perpetua, ¿no? Tercera Sed Perpetua, sin desiertos. Este bicho es bueno. Por 4 es un 5-4, que pone un contador menos... Pero tiene prisa, es que es muy, muy bruto este bicho. Y luego la verde-negra esta. +1/+0 e indestructible. Y secuela. Corvus Marek dice algo, pero no dice nada. Todas las criaturas que puedan bloquear... La bloquean. Ah, está guay. Lo guay de estas cartas con secuela es jugar las dos partes el mismo turno. Bueno, pues vamos a priorizar. Draco Enigma. ¿Cuántos instantáneos y conjuros tenemos? El problema es que estos son 3 encantamientos. Encantamiento. Encantamiento. Buah. No podemos coger esta carta. Es que no tenemos instants y conjuros en este mazo. +3/+1 y arrollar, no está mal. Vamos a elegir otro 3-2, vuela con embalsamar 7. O sea, habría cogido el Draco Enigma si fuese un mazo de hechizos, pero es que no lo es.
Es un mazo random malo. Se viene el 0-3, ¿eh? Se viene el 0-3. Se viene el 0-3, vale. Rojo, no hay ni una sola carta. No tenemos... Al final... Puedes jugar las habilidades de... los hechizos que tengan ciclo desde el cementerio. No tenemos nada de ciclar. Pues o el deslizador del río, que yo creo que es la carta. Y Corsmark, ahora sí se me fue la carta. Buenas a todos. Bot Draft es la respuesta. El Bot Draft es lo que más victorias me ha dado últimamente. 0-7, dice Freston Priddle, totalmente. La verdad es que el mazo es espantoso. Es una azul roja malísima. He cambiado por el Dios Langosta, ya nos puede salir en todas las partidas. Desierto azul, first pick. Necesitamos desiertos, no tenemos ninguno. Nuestro primer desierto es este. La otra carta roja es +2/+0 por 4. Aparece instantáneo, se cicla, nada, está claro. El desierto azul. Mira, esta carta es muy buena. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? O sea, sin duda es la mejor carta del sobre, al menos en el color azul y el rojo. En rojo no hay nada, azul está esto que es bueno. No tenemos costes 5. Hola, ahí viene otra. Seguimos sin desiertos. Fijaos qué último pick. Bueno, qué último pick. Qué pick 8. Una momia de estas. Y un pendenciero encapuchado. Qué raro, ¿no? Son cartas muy buenas que han llegado hasta el pick 8. Vamos a coger la iluminación jeroglífica. Tenemos 2. Regresa 2 criaturas objetivo a la mano de sus propietarios por 6 de maná. Se puede ciclar, pero es jugable. Otra set. Buah. 4 set perpetuas, genial. Sin desiertos. Me encanta. Voy a picar un desierto off color. Si sale un desierto ahora que no sea de nuestro color, lo voy a picar también. Un solo desierto, qué desastre. Y 4 set perpetua, es que... Es verdad, y ni siquiera llegamos a las 23 cartas del color azul rojo, ¿eh? Esto va a tener que ir para adentro. Y esto también, a lo mejor. Bueno, meteremos roba cartas y ya está. ¿Cuántas criaturas llevamos? Por cierto, 9 criaturas. ¡Ay, qué desastre! ¡Ey, Volk! Muchísimas gracias por esa donación de 10 euros que parece que no ha hecho efecto al boss, al hype boss. ¡Qué timo! Pues ahora lo hago yo, ¿eh? Lo voy a hacer manualmente. Esos 10 euros son 1000 de daño al hype boss. ¡Joder, Volk! Muchísimas gracias a esos Volk euros. ¿Cómo se notan? No llegamos ni a 20 de 40 cartas que he hecho, porque hay que meter esto azul rojo, hay que meter esto que es rojo. 9 criaturas. 10 criaturas. Nos faltan 2 cartas. Ay, Dios mío. Ah, mira. Monumento a Zoret. Cuando he picado yo un monumento a Zoret, ni me he dado cuenta. Esto lo podemos jugar. Te cuesta no menos lanzar los hechizos de criatura rojos. La verdad es que no tenemos casi hechizos rojos de criatura. Y siempre que lances una criatura, puedes descartar y robar carta. Venga, va. Y ya está. ¿Qué hacemos? 18 tierras. Podría splashear negro para meter esto. O splashear verde para meter esto. Bueno, voy a hacer lo primero, lo del Hype Boss, que no ha hecho la donación. Eso no sabía que no sirviese. Pensaba que sí que afectaba. De hecho, está puesto para que sí afecte. Así que voy a ver cómo lo hago para reducir la vida. Bueno, más sencillo. Vamos a hacer más sencillo. Tiene 1000. Ahora mismo tiene... Lo siento, Volk. Las donaciones no cuentan. Pensaba que sí contaban, ¿eh? Pero no hay problema. Lo que voy a hacer es que cuando le queden... ¡Ey, Jesús! Gasta la carta de nacimiento de Brandy. Volkeuros, Volkeuros, dubidú. Lo que voy a hacer es que cuando le queden... ¿cuánto sería entonces? Pues tiene 1000 menos. Es como si tuviese 1000 menos de vida, ¿de acuerdo? Cuando llegue a dos... Cuando llegue a... Joder, cuando llegue a las vidas que tenga que tener, a 1000 menos de las que tiene ahora mismo, son 2780, hago el sorteo igualmente, ¿vale? Así que arreglado. Voy a quitar entonces... tengo que mirar eso. Buah, qué fallo, es que me da una rabia. Por eso me he puesto todo nervioso, porque digo, lo tengo todo controlado, todo bien. Y con las donaciones no sirven. Tienen que ser con bits las donaciones para que las cuente. Eso es raro que no las haya contado, ¿eh? Lo miraré, de todas maneras voy a corregirlo. Y pensad que ahora mismo, no os preocupéis, va a funcionar igual, ¿vale? Ahora mismo tiene 1000 menos de vida, tiene 1780, ¿vale? Así que van a seguir funcionando los 10 volkeuros para el Hype Boss. Voy a quitar de la información de cuando ponéis exclamación Hype Boss, voy a quitar lo de las donaciones. Lo voy a corregir. Y bits.
solamente cuenta los bits. Arreglado. Lo he escrito todo mal. Arreglado. Y Volk dice, ¿las camisetas cuentan palvos? No, eso sí que no. El merchandising, eso no. Porque va por otro lado, va por Teespring, que es de YouTube, además, ni siquiera es de Twitch. Por eso no está puesto. Lo que está puesto en la información. Bien, ahora ya está cambiado. Mata al Hype Boss para invocar sorteos de cofres de Streamloots. El Hype Boss recibe daño de suscripciones, follows y cheers con bits. Por ejemplo, ayer Celta Draco hizo un cheer muy grande de... ¿Cuánto fue? De 950 bits, ¿no? O de 1000 bits o algo así fue. Como los 10 euros de Volk, más o menos. Te digo que tiene 1000 menos de vida el boss, ¿de acuerdo? Así que cuando le queden... Joder, cuando le queden 1000, está muerto. Que antes me estaba rayando diciendo cuántas tiene que tener. Amos Ogui dice Domingo, ¿y canjear Doraemons no cuenta? No, obviamente no, porque eso es gratuito del canal. Entonces que estaría yo aquí ya regalando las cosas totalmente, ya estaría yo haciendo el tonto. Que tampoco es que yo sea un carero poniendo los sorteos, los premios y las recompensas, pero estaría regalándolo todo. Pensad que hay cartas de Streamloots, hay cofres de Streamloots, hay cartas de Streamloots que regalan cosas físicas que yo os tengo que enviar. Entonces al final no cubriría ni los costes, si contasen los puntos del canal también. Hey, Conrad Ayora, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, que le hace otros 200... ¿Cuántos son? 200 de daño, ¿no? Es que eché las cuentas de cuánto tenía que ser. Sí, 200 de daño al Hype Boss. Muchísimas gracias por esa suscripción, primer mes. Y espero que sean muchos más. Dice Neo que ponga los cofres a 18.000 puntos. Me parece un pelín caro, 18.000. A lo mejor lo voy a dejar en 4.000 de momento. Ya veremos si lo subo a 18.000 en un futuro próximo o no. Yo creo que va a ser que no, pero bueno, por si acaso. Luego hablaré con Volk a ver cómo ha hecho la donación de 10 euros para averiguar por qué no me lo ha contado. Vale, pues metemos 18 tierras y ya está, ¿no? No pasa nada. Podemos llevar 18 tierras en el mazo. 8 islas, 8 montañas. ¿Qué necesita este mazo? ¿Más azul o más rojo? ¡Ey! Vidigol, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Y no tenemos ni una sola criatura de coste 2. Vaya desastre de... ¡Ay, Dios mío! Vaya 0-3 vamos a hacer. Vaya desastre de mazo he montado. De los peores drafts que he hecho en mi vida. Voy a meter una isla más. Ah, no. Voy a meter una montaña más porque tenemos 9 islas, 9 montañas, ¿vale? Porque el desierto azul pues cuenta como isla. Lo podemos contar como isla, mejor dicho. Es el de pagar vidas. El jugador objetivo muele 4 cartas. Qué bueno es el desierto azul este. Me obsesioné con las... Vaya sustito. Matthew84 da las buenas noches siempre con un sustito. Hoy no me ha asustado demasiado. Dice Neo, te vas a flutear muchísimo y te lo mereces. Vale, Neo, entonces ¿qué carta azul o roja meto de las que tengo a mi disposición? A ver, ¿esta carta azul o esta carta roja? ¿Qué carta meto? ¿Azul o roja? De todas maneras, tengo un montón de cartas de descartar. Bueno, un montón, tengo una. No, tengo dos cartas de descartar, creo, ¿no? Tengo algo de manipulación de biblioteca y tengo cartas de costes altos que también pueden usar esos costes altos. Volk81, muchísimas gracias Volk por esa suscripción a través de Twitch Prime, de la cual van ya 6 meses. Muchísimas gracias Volk por todos los volkeuros que has donado al canal y que has apoyado. Dan Mietan me apoya y dice menos 7-0. Ah, no, es todo lo contrario. Pero da igual, me hace mucha gracia. Vamos a hacer un menos 7-0. ¿Creéis que es posible? Yo creo que es posible. Ah, mira, me podría... Decís que me meta el escorpión para ciclarlo y ya está. Nah. 18 tierras es el truco de este mazo. Se viene el 7-0. Vaya mazo. El peor mazo de draft que he montado en mucho tiempo. Alexandrite, los cofres de Streamloots que canjeáis con puntos del canal los doy después del directo. Los tengo que hacer yo manualmente. No hay forma de hacerlo automático. Así que tengo que hacer yo manualmente los días. Pues Mazi84 dice, si no consigo asustarte, no le veo sentido a la vida. No me puedo asustar todos los días. La verdad es que hace un par de días o tres, no sé cuándo fue, me pegas un sustazo que pegué un bote. Bah, si es que... Está todo controlado. Me viene el desierto de mano y 2 set perpetuas. Esto está ganado. Eso sí, no tenemos ni una sola criatura en la mano, pero me la voy a quedar igualmente. 0 criaturas en la mano. Removal,
Removal, aprende algo, removal. Dice DuckTales de Jesse, si llegas a ganar vas a bailar en vivo durante una hora. Pues sí, si conseguimos ganar una sola partida con esto... ojo, que el rival juega mono blue. ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto? Siempre que actives una vía de ciclo o puedes pagar uno. Si lo haces... ¡Madre mía! Esa carta es brutal. Nos destruye. Esa carta es buenísima. Jesús 500 invita a Domingo a una cena en Five Guys y dice: te invito al gofio. Estrella Michelin con 6 wins. Dice al gofio. Pues vale, pues al gofio invítame, pero yo prefiero al Five Guys. ¿Se ha montado una mono blue nuestro rival en serio? ¿Se ha montado una mono blue? Tal cual. Buah, esta carta es buenísima. Es un mazo de ciclar con... hemos perdido ya. O sea, la primera partida está perdida ya. Esta carta es absurda. Es absurdamente buena. Es de las mejores cartas de la colección. Madre mía. Vamos a gastar una sed perpetua en ese bicho. ¡Ey, Yamosowi! Muchas gracias por esos 100 bits. A eso sí que han hecho daño al boss. El boss, como digo, tiene 1000 menos de vida ahora mismo, ¿vale? Madre mía, roba 3, descarta 1. Al menos no está poniendo... Espérate, esto es cuando descartas cartas. Ya pone su primer 2. Su primer 2, 2 vuela con esto. Y ha saltado el tren del hype, por cierto. Así que aprovechar el tren del hype para ganar recompensas. Suscripciones, donaciones, para dar emoticonos, ¿no? Si pincháis ahí en lo del tren del hype, pone exactamente lo que es. A ver. La verdad es que creo que nuestros 5 draws han sido 5 tierras, ¿no? Creo que hemos robado 5 tierras seguidas. Muchas gracias, Neo, por aclarar exactamente qué es eso de los cheers. Mira las tres primeras cartas y pon ellas en tu mano y el resto en el cementerio. Vale. Ah, en el móvil debe ser distinto. Sí, por cierto, buenas noches, Cho Racing, ¿qué tal? Este ha sido de los peores drafts que he hecho nunca. Mazo de 9, de no, 10 criaturas al final. Al final tiene 10 criaturas. Lamentable, terrible. A ver, que todo es que nos robemos el dios... y con el dios ganemos la partida, que no es imposible con ese dios ganar la partida, ¿eh? Se puede ganar solo con él. Es que alguien me corrija, pero creo que hemos robado 6 tierras seguidas, ¿no? Si no me equivoco. Es que no hemos jugado ni un hechizo. Sexto turno y no hemos jugado ni un solo hechizo. Ah, sí, hemos jugado un hechizo, hemos jugado hasta ser perpetuo. No voy a matar el 2-2 vuela, de momento no hay prisa, ¿no? Buenas, Guerra 267, bienvenido, ¿qué tal? Y buenas, Edwin, ¿qué tal? También, bienvenido. Neo dice, llevas muchísimas tierras. Llevo una tierra, más de lo normal, nada más. Joder, Neo, qué cabezota. Hay mazos de 18 tierras, además. Anonymous Cheater, no sabemos quién ha donado 100 bits. Muchísimas gracias por esos 100 bits donados. Se agradecen un montonazo. Anónimo, no sabemos quién habrá sido. Manuel Hernán, buenas noches, ¿qué tal? A ver, aunque llevase 25 tierras, no es normal robar... ¿Cuántas llevo seguidas? 7 u 8 tierras, ¿no? 3 y 3, 6... Sí, llevo 7 tierras seguidas robadas. Vamos a matar esto. Oiga, espérate, que a lo mejor incluso lo salva. Voy a matar un 2-2 mejor, por si acaso. A ver si encima le va a dar +1/+1 ciclando o descartando carta. Y vamos a echar una sed perpetua a su 2-3 para que no nos mate demasiado rápido. Mr. Panda Violento dice, está rotísimo el Suffler, que por llevar 18 tierras no te robas 7 seguidas. Midday Corp dice que el Suffler está roto. Es mala suerte. Bueno, el vídeo que he subido hoy, a YouTube, la primera mano que he robado tenía 4 copias de una misma carta. Y 3 de la otra, o 2 de la otra, creo. Y 2 de otra, vamos, tenía 4 y 2, digamos. Era una mano casi que era un full.
full de póker parejas. What? 6-5. Menos mal que hemos robado el desierto. Algo es algo. Sí, el de Boros Cycling que he subido hoy. Efectivamente, DuckTales. Voy a comerme 2 de daño todavía. Es que a ver si va a jugar algo que aguanta uno. Shigeru, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Cuando vea que tenemos otra sed perpetua. ¿Veis? Justo a esto me refería. Tiene destreza. Ah, pero es un contador menos uno, es uno, así que me vale. Aunque le salve, aunque lo salve este turno, moriría igualmente. Quizás hemos tenido un poquito de mala suerte con las tierras. Quizás hemos robado un par de más, ¿no? 4 y 5, 9 y una 10. Es decir, que en 24 cartas quedan solo 8 tierras. Venga, si robamos el dios podemos hacer algo. Bueno, si no nos lo mata o nos lo contrarresta. Este ya sí que es un problema bien gordo. Bueno, el dios sigue valiéndonos porque pone tokens. ¿Pero qué es esto? Vale que el mazo era malo. Vale que el mazo era malo, pero que hemos robado solo tierras. 11 tierras. Hemos robado casi todas las tierras del mazo. Ah, el juego, el karma. El karma no, la mala suerte. O sea, es en plan de... El juego se ríe de ti, dice, ¿qué te has montado un mazo de 18 tierras? Vas a ver tú. A ver, yo he jugado muchísimos drafts con 18 tierras. He hecho 7-0 en muchos drafts con 18 tierras, quiero decir. Dice Maci, ¿puedes calcular qué probabilidad había de que te saliese esa mano en el vídeo? Ah, bueno, sí, por poder, claro. La probabilidad es muy pequeña. Pero todo eso es engañoso. La probabilidad de cualquier mano que robes es muy pequeña. De cualquiera. Sea la que sea. La probabilidad siempre es muy pequeña. Porque hay infinitas manos. Bueno, infinitas. Hay cientos de miles de posibles manos. Por tanto, la probabilidad de cada mano es ínfima. Así que ese tipo de cálculos estadísticos de qué probabilidad había de robar esta mano, siempre va a ser muy pequeña, sea la mano que sea. ¡Epa! Que muevo la cámara. Vale, vamos a ver. De hecho, no hemos jugado ni una sola criatura, ¿verdad? En la partida anterior, ¿no? No hemos jugado ni una sola partida. Criatura. Vale, esta mano está bien, nos la quedamos. Tiene un bicho, por tanto está bastante bien. Otro bicho. Buah, esto está ganado. Esto está ganado. Nada, que ha salido un mal draft, que he hecho un cambio de color. En el segundo sobre me he arriesgado, en lugar de seguir a lo que iba, que es verde-negro, y ha salido mal la jugada. Pues no pasa nada, se pierde una partida y listo. No es el fin del mundo. Vale. El bicho que tiene espolear. No tenemos desierto, así que ahora mismo la sed perpetua es bastante mala. Vale, genial. Ya tenemos un objetivo para esto. Uy, lo espolea. Vamos a matar el Aven Audaz. Que tenía combo con esto. Madre mía, qué combo, me acabo de dar cuenta. El Aven Audaz, al atacar, endereza una criatura. Puede espolear y enderezarla. De tal manera que puedo volver a usar la habilidad otra vez. ¡Buah! Vaya combazo. No estaba nada mal ese combo. Bueno, el Lizard está bien. También está bien el guía aéreo. Voy a empezar con el lagarto trillador y a ver si robamos la cuarta tierra. Ojo, que no tenemos cuarta tierra todavía. El turno anterior podría haber hecho la voz del tormento para asegurarme la cuarta tierra. Bueno, buenas noches a todos los que estéis entrando. Muchas gracias por estar por aquí. Hey, Silver Cage, buenas, ¿qué tal? Dice Silver Cage, ¿sabes que vas a quedar 0-3? Bueno, lo intuyo, lo intuyo. Sé que es una posibilidad. Y Matthew84 dice, no estoy de acuerdo, próximo hablando con Drugos sobre la estadística del Suffer, jajajaja. Ja, ja, ja. No, ¿cómo que no estás de acuerdo con qué? Con la estadística. La probabilidad de cualquier mano siempre es muy pequeña, sea la que sea la mano. No es una opinión, es un hecho matemático. Pues creo que voy a descartarme algo. Necesitamos la tierra.
Una carta de la iluminación jeroglífica. Ahí está la tierra. Ahora no robamos tierras, claro. Venga, va, pues pasamos turno. Nos hemos quedado atascados de tierras. Hemos tenido que perder el cuarto turno en buscar tierra. Porque la realidad es que 18 tierras, estadísticamente hablando en el mazo, es lo mismo que 17 tierras, que lo sepáis. No hay ninguna diferencia matemática entre una cosa y otra. Bueno, sí, a lo mejor hay un 1% de diferencia o un 2% de diferencia. O sea, es una diferencia muy residual. Se notaría en 100 partidas o en 50 partidas, pero no en una. Vale, pues no podemos bloquear porque ha espoleado. Porque le da... Previene todo el daño que recibe. Daño de combate, por cierto. Cuidado. Este es el 2-1 que gana más 1 más 0 y vendrá el primero. Pues no sé si decir que este mazo lleva tantas tierras, ¿eh? Nos están faltando ahora. Le podríamos girar a este bicho. O sea, le podríamos matar a ese bicho con la sed perpetua, pero tampoco es tan bueno. Voy a ciclar primero. No quiero robar. Quiero ciclar a ver si sale la quinta tierra. ¡Qué buena! Sí salió, sí. Y podemos jugar el iniciado Aven o el guía aéreo, que va bastante bien con el lagarto. Pero voy a jugar el iniciado Aven por más que nada por eficiencia de maná. Tenemos 5 de maná, por tanto el siguiente turno podemos hacer doble hechizo. Guía aéreo más sed perpetua creo que puede estar bastante bien. No podemos atacar, que tiene un 2-1 que daña primero que se hincha. Dice Jolly Tok, me he pillado el mazo de toques mortales para físico, ¿en serio? Joder. Bueno, supongo que no cuesta mucho, ¿no? Si tienes algunas de las cartas, tendrías que pillarte a lo mejor el bicho raro negro ese, ¿no? De M21, que el que tiene toque mortal, que hace drenar vida cuando atacan las criaturas con toque mortal, ¿no? Supongo que se las tiene que pillar. Pero está bien, buen mazo. Es mérito de Jesu, que fue el que lo trajo al canal. Y buenas, Arras, ¿qué tal? Buenas noches. Tienes que ser más generoso con los chocopuntos. ¿Más generoso? ¿En serio? ¿Te refieres a los puntos del canal, no? ¿Te refieres a los puntos Draymond del canal? ¿Más generoso? Soy, ojo. Creo que soy el canal más generoso con los puntos del canal. Que te permito, o sea, mejor dicho, con 500.000 puntos te invito. Te invito a cenar. Vamos a cargarnos esto. Y no sé si cargarme también el Minotauro de Puño Ardiente. Vale. Y podríamos incluso cargarnos este, pero voy a jugar el Draco. A ver si tiene algún truco. Puede tener algún truco y nos mata el lagarto trillador. Esto es con una carta o menos, ¿no? Sí, vale. Pues tuvo el truco. Si me hubiese esperado no habría muerto, pero bueno. Es un bicho que iba a morir sí o sí. Vale, guía aéreo. Perfecto. Vale, ataca con el 2-1 daña primero y con el 3-1 que se pueda hacer, digamos, inmortal, entre comillas. ¡Guau! Ataca con todo. Tiene dos cartas en mano. Son 2 y 3, 5 y 1, 6, más lo que descarte con este. Me voy a comer el ataque, porque nuestro siguiente turno es Oráculo Naga y si robamos tierra, Sed Perpetua. Que, llevando 18 tierras, la probabilidad... ¡Ay! Se ha descartado una tierra. Pega de 4, 4 y 3, 7 y 1, 8. Vale. Pero tenemos dos buenas cartas. Este es un buen bloqueador para el siguiente turno. Perfecto. Le queda una carta en mano, ¿eh? Una lástima que nos haya matado la lagartija. Pero bueno. ¡Ey! Mensaje anónimo. Creo que Domingo se ha enfadado conmigo. ¿Quién habrá sido? ¿Cómo? Yo nunca me he enfadado con nadie. Así que, anónimo. No sé ni quién eres, pero seguro que no me enfado contigo porque no me suelo enfadar nunca con nadie. ¿Con personas humanas? Nunca. Me suelo enfadar con situaciones o conmigo, pero con los demás. ¿Por qué me voy a enfadar con los demás? O sea, no veo ninguna razón para enfadarme con los demás. Vamos a chapar este bicho, que es un poco pesado. Y este, como
La Vengadora de Oketra, como no se va a enderezar el siguiente turno, pues tampoco me preocupa tanto a corto plazo. Y jugamos el Oráculo Naga en busca del dios. Yo me he montado este mazo azul-rojo por el dios azul-rojo, así que voy en busca del dios azul-rojo únicamente. Todo va al cementerio. Esta carta también es buena. Y esta también es buena. Le ganamos en dos ataques con las voladoras. 6 de maná tenemos. ¿Y si tiro todas al cementerio o qué? Pues todas al cementerio. Hay un fallo con esta carta. No sé si habéis fijado. Hay un fallo con el Oráculo Naga. Y es que cuando pinchas las tres cartas, automáticamente las tira al cementerio, ¿vale? En lugar de dejarte seleccionar tres, desseleccionarlas, pues no te deja desseleccionarlas. En el momento que has pinchado las tres cartas, las tira al cementerio automáticamente sin preguntar, quiero decir. Lo cual es un fallo, ¿no? Yo entiendo. Electrivite, Electrivite, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Me alegro de verte por aquí. Cumple tu promesa, todo al cementerio. Es cierto. No es el mejor robo del mundo este. Mensaje anónimo, tú eres nuestro dios azul rojo. Alabado sea nuestro dios. No somos letales por poquitito. Pues será mejor... ¿O no? Oh no, y encima lo exilia. Buah, puede que hayamos perdido la partida en este turno. Habría sido mejor quedarnos casi cualquiera de las cartas que había en el top en lugar de tirarse al cementerio que robar el monumento de Azoreta ahora, sin tierras en mano. Bueno, al menos podemos bloquear al 3-1 y estamos al top deck los dos. Y F-Tuk, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Otro más, pero ¿cuántos tiene? Es el tercero que juega de estos. No ataca, bien. No era el momento de robar tierra. Era el momento de robarnos el dios y ganar la partida. Nos quedan solo 6 vidas. Si ha robado cualquier cosa, hemos perdido. Sería una pena porque... no hemos estado lejos esta partida de poder ganarla. Tenía 2 removals en mano, ¿eh? Vale. Linkezad, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ya, a ver, ya puestos atacas con todo, ¿no? ¿No? Atacado solo con uno. O sea, ya puestos atacas con todo. Estoy obligado a bloquear alguno de estos. A lo mejor se ha robado justo una chispa. Que no es muy buena ahora mismo, o sea, 3 y 3, 6 de maná. Lo voy a jugar porque si no, si robásemos el dios el siguiente turno, no me llegaría para jugar el dios y además la sed perpetua. Así que bueno, chapamos una vengadora de Oketra y tocaremos madera para que no robe un removal o cualquier cosa y nos gane con el 1-1 o algo así. La octava sed perpetua en 2 partidas, pero el dios no ha salido, es verdad. Vale, este es el blanco, ¿no? Siempre que lances un hechizo de criatura, creas un token 1-1 con vigilancia. Eso es malo. Nos quedan 3 de vida. Venga, tenemos que robar el dios ahora o perdemos. Estaba claro. 1, paso, conceder. 2, paso, botón, rendirse. Ja, ja, ja. Sí. Ya no nos salva nada. O sea, robé casi lo que robé, nos va a ganar. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Hemos perdido 0-2. Es lógico, vale, era un mazo de 0-3, o sea que es lo normal. Es un mazo de 0-3, pues 0-3. Era un mazo de 0-3, clarísimamente. Mazo 84, no me ha asustado absolutamente nada, porque como estaba aquí con toda la depresión... o toda la aceptación, quizás estaba en la fase de aceptación más que en la fase de depresión. Claro, no pasa nada, se echa otro draft y ya está.
A lo mejor también hay drafts que se me dan mal, ¿no? A lo mejor el draft de Monket no es lo mío. Porque ayer se nos dio mal también. Ayer hice 3-3 y 1-3. O sea. ¡Buah! Este, dos montañas y cuatro cartas azules. Tres islas y cuatro cartas azules. Me voy a quitar el filo retante y ya está. Venga, viene la victoria, ¿eh? Por lo menos una victoria, joder, por lo menos una. Al boss le quedan 1100 de vida. ¿Por qué dice DuckTales DJ que le quedan 320? Claro, Katyn dice 2100, sí, sí. Buenas noches, Ima, 1992, bienvenido, buenas noches. Dice Arrast, para animarme, muchas gracias Arrast, que él solamente ha hecho un draft y que hizo 2-3. Así que bueno. Ya me siento un poquito mejor. Me siento un poco menos torpe. Si pierdes me puedo dejar ganar, dice Mufa. Ah, vale, Gaboy, gracias. Antes lo hacía Nox Game. Cuando hacía 0-3 en un draft, Nox Game jugaba contra mí y se dejaba ganar. DuckTales dice jajaja y me creen. Yo te he creído porque a veces hay cosas que ocurren que yo no me entero y digo, a lo mejor le he liado o algo. Dice Macam que recuerde que los primeros drafts de M21 tampoco fueron buenos. Es cierto, no fueron buenos drafts y luego cogí una racha y me hice 3 o 4 7-0 seguidos. Bueno, 7-0, ya me entendéis. Cuando digo 7-0 es 7-0, 7-1, 7-2. Pero hice 3 o 4 seguidos. Es cierto que también a veces hay que cogerle un poco el tranquillo al formato. Me he comido a Nox, lo sustituyo. Este bicho es asqueroso. Pues no voy ni a atacar, ni a bloquear, ni a jugar sed perpetua. Voy a hacer iluminación jeroglífica al final de turno. Robamos dos cartitas. Quiero robar tierras, las necesitamos para jugar los hechizos de coste alto del mazo. Si es que nos salen, porque no nos han salido todavía. Oh, no juega, no hace nada. Pues robamos dos cartas, a ver si en el desierto. También sería la gracia que viniese el desierto. Es verdad que nos hemos robado las cuatro sed perpetuas del mazo, las dos partidas. Y en esta vamos camino. Mira, dos tres tierras. Es que hacer esto sobre el inicio de Aven para que luego otro juegue por 7 de mana. Teniendo otros dos removals, bah, me lo voy a dejar en mano. Ya perdemos el turno. Ya veremos qué hacemos. Por cierto, el rival juega tricolor, azul, verde, negro, Sultai. El rival tiene que ser al menos tan malo como nosotros, porque también va 0-2. Supuestamente te emparejan con gente que va con el mismo récord. Así que si nos gana, nos va a ganar el peor jugador posible. Y si le ganamos, le estará ganando a él el peor jugador posible también, claro. Me como el ataque. Efectivamente, Neton dice, al menos podrás decir que no has perdido por falta de tierras, efectivamente. No podré decir que he perdido por falta de tierras. Emufa dice que un bicho es asqueroso solo porque el otro lo lleva. Es cierto. Joder, encima tiene dos. Si tuviese un desierto estaría encantado. Le tiraba la sed perpetua a esto y pff, vamos, es el mejor removal contra el iniciado Aven. Pues voy a robar en mi fase principal. Así están las cosas. Da igual la tierra que cómo gire las tierras porque tenemos una de cada en mano. No sé si ciclar esto o subir los dos bichos a la mano. Es que tampoco es muy bueno subir dos bichos a la mano. Es casi mejor ciclarlo en busca del dios. Él, por ejemplo, acaba de ciclar. El jugador objetivo muele 5 cartas. Lo llevará para ciclar nada más, supongo. Creo que voy a ciclar en busca del dios. Es que es la tercera partida y aún no nos ha salido la carta clave del mazo, ¿no? Matas a uno y subes a la mano el token. Sí, también es una opción subir el token. ¿Qué token? Espérate. No tiene token, no tiene token. Me has hecho todo el lío. Ah, el token cuando lo juegue después. Claro, ya te entiendo. Voy a ciclar. Tenemos un removal para el porteador de la cantera. Y lo voy a gastar.
Y bueno, aquí robamos un montón de cartas. Tres y descartamos una. A ver. Vale, por fin salió el dios. Está bien tener muchas tierras con el dios en mesa. Espero que no nos lo mate. Yo me imagino. Me imagino que si él tuviese un removal, ya lo habría usado para matar a este guía aéreo antes, ¿no? Supongo. Ahora todo depende de, ya digo, de que nos lo mate. Bueno, si nos lo mata, vuelve a la mano al final del turno. Es que es cierto, que no nos lo exilie. Que no nos lo exilie porque lleva negro. Nos comemos el ataque. Tenemos 7 de maná, o sea, podemos hacer Dios Langosta. Y además, girarle uno de esos iniciados Saben. Dejárselo girado, mejor dicho. Venga, empezamos a atacar. Le voy a dejar girado uno de ellos, que nos puede hacer doble block, por cierto, también. Es que tenemos otras dos sed perpetuas en mano. Esto no es muy bueno, pero tampoco es malo. Buena porque es la única carta que he jugado en toda la partida. O sea, he jugado dos bichos. ¡Wala! Y se quejará. Las criaturas con habilidad de volar no pueden atacarte. O sea, no tenemos nada contra eso y todas nuestras criaturas vuelan, todas. Todas las criaturas que tenemos en este mazo vuelan. No podemos ganar. No me puedo creer la mala suerte esta. Es increíble, pero es cierto. Nos quedan 18 cartas en el mazo. Es que veo más factible ganar por mazo. No, es que al final va a poner un millón de 5-5s. No vamos a poder frenar a esto. Pone uno por turno. No, o sea, es decir, nosotros ponemos un token, pero es que él va a acumular 5-5s de esos. No tenemos nada para quitarnos esto de en medio. Tenía que haber jugado al desierto. Sí, tendría que haber jugado al desierto. No sé por qué no lo he hecho. Lo jugaré el siguiente turno. Es increíble. Confluencia de sierpes de arena. Nuestra única baza. La única vez que la hemos jugado y nos han hecho esto. Por eso he dicho lo de buena. Sí, es cierto, no. A ver, esta partida lo normal es habría sido ganarla, lo normal. Él ni siquiera ataca, va sobrado. Claro, me estoy dando cuenta que me voy a autodequear, yo me voy a morir yo solo. Me voy a morir yo solo con el autodequeo. No me interesa robar tanto. Le vamos a girar un par de 5-5 de estos que nos sobra el maná y nos sobra todo. Nos quedan 14 cartas en el mazo. Si tuviésemos más desiertos, porque esto es sacrificar un desierto para moler 4, pero no. No tenemos más. Si tuviésemos algo para subirle esto a la mano o destruirlo, pero no tenemos nada, ¿no? Para subirlo a la mano. No recuerdo ningún hechizo del mazo, ¿no? Buenas, Gab, ¿qué tal? Bienvenido. A ver, que mire mi mazo. Cartas que faltan por salir. Ah, ojo, podemos ganar con el Zealot of God Pharaoh. Si nos sale. Eso sí, cuesta un millón de maná, pero es nuestra única opción, creo. Vamos a buscarlo, venga, va. A ver si nos sale pronto el Zealot este y podemos intentar ganar haciendo dos daños con él. Va a estar complicado, pero no es imposible. Tenemos muchísimo maná. Necesitamos 50 de mana. A lo mejor no lo estabais viendo. Ah, no lo estabais viendo. Tengo aquí el cursor puesto, pero no estabais viendo lo que estaba yo diciendo. A ver un segundo para que lo veáis.
Me refería a esto, a ahora lo veis, que antes no lo habéis visto. Me refería a esta carta. Esta es la que me puede servir, ¿vale? Que no lo estabais viendo, perdonadme. Vamos a ver si lo encontramos, el bicho ese. Ya digo que es difícil, pero no es imposible que ganemos con él. Lo malo es que no nos van a quedar cartas en el mazo para ganar la partida. Nos quedan solamente 9. Las 4 set perpetuas. Las 3 partidas. Qué lástima. No tenemos nada que nos sirva en el mazo, ¿eh? Lo he estado mirando así por encima. Todas nuestras criaturas volaban. Con esto no vas a matar en la vida. Esto te necesitas 20 turnos para matar. Lo único, el este. Nos quedan solo 9 cartas en el mazo. Él quizás debería estar atacando o algo, ¿no? Venga, voy a hacer una vez. No. No tiene sentido si no tengo cartas en mano. Vamos a robar y descartar una más. Nos quedan 8 nada más. Ya es que no nos da tiempo. Mira, y sale ahora. ¡No! Me quiero descartar esta. Casi me descarto esta por error. La tenía clicada. ¿Sabéis que cuando la tienes clicada y eso? Vale, nos quedan 7 cartas en el mazo. Y hace falta 9 tiros. 9 por 5, 45. Necesitamos 45 de maná para quitarle las 18 vidas. Bueno, si nos mata este bicho se acabó. ¿Qué ha hecho? Me lo regresa a la mano. ¡No! Y muere 2 cartas. O sea que nos quedan 5. Ah, mira, podemos jugar esto. Nos quedan 5 cartas, nos quedan 4. Necesitamos 45 de maná. Creo que no nos llega. Creo que no nos llega. Vamos a morir por mazo. ¡Ojo! Pero este solo hace un daño. ¿Merece la pena? Tenemos 4 y 2, 6 y 1, ¿en serio? Tenemos en total 4 y 2, 6 y 1, 7. No nos llega por 1 para hacer el doble hechizo. Qué lástima, porque si nos llegase para hacer el doble hechizo, son 2 daños, 4 cartas. Creo que merece la pena jugarlo. Va a hacer 4 daños en teoría en la partida. Creo que merece la pena no hacer 2 para hacer 4 extras. No, 3 daños extras va a hacer. Sí, merece la pena por un daño más. Pues ya está. A partir de este turno ya no voy a jugar ningún hechizo. Espero que no tenga nada de dequear. Tenemos 4 turnos. Ah, bueno, ojo. Si paro en mi mantenimiento es otro turno extra antes de robar para hacer otros 4 daños extras. Tenemos 5 y 5. Tenemos 10 de maná. Son siguiente turno. Pero es de broma esto. O sea, es un mazo antivoladoras entero. Bueno, Matthew, muchas gracias por los 10 cofres de la colección básica. Mucha suerte con ellos. Es que estoy flipando, estoy alucinando. No entiendo nada de lo que pasa en esta partida. Él podría haber atacado con todo. Si hubiese atacado con todo, nos mataba, creo. Sí, tenía daño letal. Ah, no era letal porque podíamos bloquear al menos un par de ellos más. Nos quedábamos a uno. No lo entiendo. No entiendo por qué el mazo del rival es entero contra criaturas voladoras. Cielo, tierra. Hace X puntos a cada criatura sin la habilidad de volar. También mata a la criatura sin la habilidad de volar. Madre mía. También ha sido... O sea, vale que el draft era malo, ha sido muy mal draft, era un draft de 0-3, estaba cantado que iba a ser 0-3. O bueno, que iba a ser muy difícil ganar partidas. Pero esta última ha sido increíble, o sea, la peor mala suerte de la historia de la humanidad. Pues nada, 50 gemitas y un sobre. No ha salido muy rentable, ¿no? Vamos a ver el sobre, a ver si me animo. No me animo demasiado. Bueno, por uno es un 2-1, entra girado, pero pagando 3 lo regresa del cementerio al juego solo cuando puedas lanzar un conjuro y solo si tienes una menos cartas en mano. Bueno, no está mal. Calvito sexy despistado. Sí, Matthew, ha sido un mal draft. Venga, vamos a jugar otra más. Espera, tengo 10.000 de oro, vamos a aprovecharlos.
Con 10.000 de oro. Venga, este se viene el 7-0. Se viene el 7-0. Dice Neo, por eso el rival ha perdido tanto, porque se ha especializado contra, contra un mazo. Es cierto. Había hecho 0-2 porque tiene un mazo realmente bastante malo. Pero justo me hacía counter brutal ese mazo. Me voy a intentar hacer el draft serio. Ahora que ya hemos calentado. Ya que nos. Iba a decir, ya hemos calentado. No, no, ya me han calentado. Corus Marek dice draft, bot draft es la solución. La verdad es que me va mejor cuando draftea el bot, ¿eh? Dice Macarm que por lo que he oído, la mejor combinación es Seethed. Es mentira, yo lo acabo de hacer y he perdido tras 3. He hecho 0-3. Esto no puede quedar así. Harl, Acid House dice, se viene el 7-0, vamos. Gracias, Acid House, vamos. Gracias por los ánimos. Me ha salido caro el calentamiento. Bueno, 4 sobres por 1950 gemas. La verdad es que sí, visto así sí que es caro, sí. Vale, tenemos aquí una cólera de los dioses, hace 3 puntos de daño a cada criatura y exilia. Obviamente es el first pick, casi seguro. ¿Qué más tenemos? La que impide atacar. Y luego cuando tiene 3 contadores, impide atacar y bloquear pagando 1. Esta carta es bastante buena también. Luego, ¿qué más tenemos? De hecho, lo que voy a hacer es poner la pantalla de forma que la veáis. Ahí está. Ahí veis el orden de las cartas. Y Mazi84 dice, Domingo es capaz de hacerse un 9-0 si se lo propone, por supuesto. Varias veces lo he hecho, un par de veces. El juego me dice que Anger of the Gods es la mejor carta. Me gusta mucho Élite de la Simiente Ta. Dos desiertos rojo-blanco, por cierto. El que tiene destreza y daña primero al atacar. Vale, no hay ninguna pérdida muy grave si picamos aquí la cólera de los dioses. Esto es muy malo, claro, lógicamente. Serpiente críptica, esta carta no es mala tampoco. ¿Cuánto la valora el juego? ¿En serio? No, ¿dónde está? Ah, no. Ni estaba. Bueno, es que ya me había cambiado esto. ¿Qué dice por aquí? ¿Qué hace esto? A ver, esforzarse hace una cantidad de daño a la criatura objetivo igual a la cantidad de tierras que controlas, por tanto es un removal rojo y luego verde. Cada jugador baraja su cementerio en su biblioteca. Mira, esto me habría salvado en la partida anterior. Regresa a tu mano todas las cartas de tu cementerio que hayas descartado o cuya habilidad de ciclo desactiva este turno. Es un instantáneo. Dunas del Shefet, que están bien. Endereza la criatura objetivo violento el daño que le pueda hacer. Vale, aquí hay cartas normalitas en general. Esta está bien para acelerar maná. Cartas de relleno. La mejor carta es el removal, es un instantáneo. Que si tienes 3 o 4, como cuesta 3, va a hacer 3 de daño a velocidad instantánea a una criatura. Está bien, esta carta es muy buena. Si así, si llevas verde, mejor todavía, pero sin verde de acero. O sea, la parte verde no hace nada, básicamente. Barajas cementerios en bibliotecas. Que en principio eso no debería ser útil en nada, ¿no? O sea, la mejor carta sin duda es esta. Y aquí, esta carta también es buena. Es una ira de Dios. Las tierras que controlas no se enderezarán durante el próximo paso de enderezar. Eso es lógico. O sea, es lógico. Esta carta es buena. Por 2 es un 2-3. La carta blanca esta tampoco es mala. Esta tampoco es mala. Esta es buena también. Buena. 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 A ver, este sobre tiene un montón de cartas que son realmente buenas, ¿no? Pero fijos en el orden también. Dice el guardián del laberinto. El bicho este negro, el draco, la tal. Quizás podríamos ir a la criatura roja, como esta, o como esta, que están bien, pero son comunes, saldrán muchas. En cambio, una ira de Dios siempre es buena. Dice Javi Serra, vamos a Gruul. Jordano dice Gruul. Omega Extremos se viene la Gruul. Pero Jordano ahora dice Rakdos. Supongo que decís Gruul cuando hice este pick, ¿no? El de esforzarse a sobrevivir. Vamos a ver qué hace esto. Endereza hasta 2 criaturas objetivo instantáneo y da +2/+2 hasta el final de turno. Vaya truco. La otra carta negra. Negro no hay nada en este sobre. ¿Está esto o está esto? Y rojo, este. A ver. Rojo, negro o rojo, verde. Voy a picar el bicho este rojo que lo decía antes. El rojo lo tengo claro. El rojo va a ir seguro en este mazo por la cólera de los dioses, que es una ira en pequeñito. Y el esforzarse, que es un removal, ¿no? El rojo parece ya casi seguro. El negro me ha aportado la última tentativa de Buntu, que es muy buena. Y ahora el rojo, pues seguimos el mismo color. El truco este es bueno. De hecho, el juego lo valora con un 3. Pero
Ya digo, por continuar la tendencia de los colores que llevamos, el rojo parece obvio, ¿no? Vale, estamos entre rojo... Rojo seguro, ¿no? Estamos entre verde y negro. Cartas verdes o negras. La carta verde que no hace nada. Cartas negras, esta no está mal. 4-5 por 4, pero pone dos contadores menos uno al entrar en juego sobre criaturas que controlas. Y luego al morir pone contadores menos uno en criaturas las que tú quieras. Más 2, más 0 y vuelve al juego la criatura cuando muera. 2-2 cada jugador descarta una carta. Aquí parece obvio que sí, que el pick es el 3-2 prisa por 3, que puedes espolearlo para que una criatura no pueda bloquear. Parece bueno. De hecho, el juego también lo pone bastante alto. 3,5, 3... Bueno, el juego creo que son las valoraciones de Luis Scott Vargas, si no me equivoco. Dice Freston Pridol, quiero bajar ese programa para hacer trampas como Domingo. ¿Quién me da el nombre, por favor? Lo hackeo yo mismo, yo mismo escribo el código. A ver, aquí el color negro nos aporta una recompensa final. De hecho, verde no llevamos nada, la parte verde esta me da igual. Aquí el verde nos aportaría el que da maná. Esta carta es muy buena, pero no tenemos sinergias con contadores de momento. La carta negra esta es bastante buena. Lo que es seguro es que el rocío de magma es bueno. Aquí el juego valora más o menos igual ambas cartas. Bueno, el juego ya me entendéis, el tracker. Como no sé si voy a ir a negro seguro, voy a coger la carta roja porque el rojo sí que parece que va a ser algo seguro. De hecho, tenemos un rojo bastante contundente. Y luego el segundo color es lo que aún no hemos decidido, ¿no? Aquí, por ejemplo, el rojo no nos aporta nada, nada importante. El negro, el 3-3x3, que no puede bloquear, pero está bien. Y el disidente condenado tampoco está mal. El azul, nada. Y el verde nos aporta este bicho que no tiene sinergias, pero es por 4, son 4-3, que tampoco está mal, ¿no? ¿Cómo vamos de curva? Tenemos una criatura de coste 3. Creo que cogería el 3-3x3. A ver qué decía aquí el tracker. Mira, pues el tracker no lo había mirado, pero casualmente dice lo mismo que yo he seleccionado. Sabéis que ahora en el segundo sobre me va a salir una mítica azul-blanca y voy a hacer el cambio de colores, ¿no? Creo que no, he aprendido la lección, creo que no va a ocurrir nunca más. Tenemos el monumento rojo, que es descartas robas al lanzar una criatura, y uno menos que cuestan las criaturas rojas. Yo creo que no son buenos los monumentos en general, salvo excepciones. El 2-1x2 queda inbloqueable, está bien, rellena la curvita de maná, es nuestro primer drop de coste 2. Rojo-negro es posible que al final juguemos en esta partida, ya veremos. A ver, Chandra's Defeat, pero esta carta es buena, pero para un banquillo. Como estamos en Best of One, no es buena. Hace 5 puntos de daño a la criatura roja o Blitzwalk objetivo. Es para banquillos. Nada más. O el más 2, más 0 y vuelve la criatura después de morir. O el Moloch espinoso, 2-2 destreza, que tiene dañar primero cuando esté atacando. Creo que es bueno. Vale, de momento todo apunta a que vamos a ir a rojo-negro. Espérate, voy a pillar el desierto blanco, porque lo de que vamos a ir a negro no es seguro. Rojo seguro, pero el negro aún no está decidido. Voy a picar esto, el desierto este blanco, las Sephet Dunes, que son buenas, ¿no? Y de hecho aquí otra carta blanca que no está nada mal. No está mal el tirador de arco amargo. Por 5, un 4-4 vigilancia alcance, está bien. No creo que vaya a ir a verde o a blanco, pero bueno, por si acaso. Ninguna de estas cartas creo que sea buena en nuestro mazo. Voy a picar la carta negra. Está bien que nos mantengamos abiertos. Tenemos un color seguro que es el rojo, un color posible que es el negro, y estamos totalmente abiertos a este segundo sobre. Por 4, un 4-2, que pagando 2, descartando carta, pone un contador -1/-1 sobre una criatura, que además no podría bloquear, que es la más valorada de este sobre. Yo no la valoraría tanto, la verdad, me sorprende que la valoren tanto. Luego en el blanco tenemos Censuradora Aven, que no es muy buena. O sea, por 3 es un 2-1 de estrella buena, pero ya está. La habilidad no es impactante. Ninguna. A ver, que me dé una pista. Hay un cartucho de fuerza, el cartucho verde, que es el mejor, seguramente. El cartucho rojo no está mal, pero saldrán más. El cartucho negro tampoco está mal.
Desierto blanco, aunque los desiertos de momento en este mazo no los necesitamos. Voy a coger la carta que valoran más, pero sinceramente... Porque tenemos además cartas negras. Básicamente cojo la carta negra por eso, ¿no? No tenemos cartas de ciclar ni descartar, así que el bicho que pone contadores no le íbamos a sacar partido. A ver, bóveda peligrosa. Ya antes hemos pasado de ella. Cast out, expulsar. Esta carta es muy buena. Es muy buena esta carta. Es buenísima, vamos. Por negro, el oponente exilia una criatura que controla. O el oponente objetivo muestra su mano. ¿Cómo? ¿En serio? Ah, bueno, pero la elige él, la criatura que exilia. A ver cómo logrará esto. La pone segunda, sí. Es la que iba a elegir. Desierto rojo, pero necesitamos desiertos para algo, ¿no? ¿No? De momento no tenemos ninguna sinergia con desiertos. Vale, 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 vale. O sea que no tengo por qué preocuparme por los desiertos. 2-1 que cuando lances un hechizo hace un punto de daño a cada oponente. Para el mazo de hechizos está bien. El desierto rojo que de momento no hace falta. El escorpión está bien. Pero esto es un removal. Y el monumento blanco. Bueno, pues vamos a rojo-negro al final, parece. Tenemos algunas cartas rojas-negras bastante buenas. Así que me centro ya en el rojo y en el negro. No creo que vayamos a cambiar de color. Procesión de ungidos. Si un efecto fuera crear una o más fichas bajo tu control, en vez de eso crea el doble de fichas. ¿Qué dice aquí el juego? El 2-2 vuela, la Pitli es vicier, o sea, es decir, la visir despiadada. Vamos a rojo-negro, como digo. Este bicho no es malo. Tenemos dos costes 4. Lo digo porque este bicho... No es malo, ¿eh? Es cierto que no es malo. No tenemos nada de ciclar. Sí tenemos esto que es de descartar. Esto lo puedo hacer indestructible. Tenemos una carta de descartar nada más. De momento, ¿no? Nos la quedaremos. Vamos a ver aquí. Rojo-negro. Magmarot, por 4 son 5-5. Le pones un contador -1/-1 al comienzo de tu mantenimiento. Y siempre lanzas un hechizo que no sea de criatura, le quitas un contador. Es por 4 un 5-5, me parece bueno. A ver qué hizo por aquí el juego. Verde, Evolving Wilds. Puedo pasar de la tierra, yo creo. Hay otro de estos. Hay otro fanático del dios faraón, pero quiero tener un 5-5 de estos. ¿Cómo de malo es este bicho? A lo mejor luego es peor de lo que parece, ¿no? Se va haciendo muy pequeño. Rápidamente. Pero ya tenemos uno de estos. Con uno en el mazo... Uy, lograron muy poco. Entre 1 y 3. Lograron muy bajo el juego, pero bueno. ¿Sabéis cuántos minotauros tenemos? Este. Neheb, el digno. Por 3, un 2-2 daña primero. Los otros minotauros tienen daño primero. Mientras tengas una o menos cartas en tu mano, todos los minotauros ganan +2/+0. ¡Guau! ¡Wow! Mazo de minotauros. Este es minotauro. Este es minotauro. Minotauro. Tenemos mazo de minotauros. Tenemos. Se viene el mazo de minotauros. Nos ha compensado el juego con una carta Rakdos. Y siempre que haga daño de combate a un jugador, cada jugador descarta una carta. Pues Neheb, mazo de minotauros. Por 5, un 4-4. Si ataca. Cuando atacas, si controlas un desierto o hay uno en tu cementerio, la criatura objetivo no puede bloquear. No es malo el bicho este. Bueno, entonces ya estamos decididos al rojo o negro, ¿no? Criaturas. 9 criaturas a falta de un sobre entero. Entero, enteros, enteros. Pero no estamos enteros, estamos en la Monquette. Voy a picar esto. Por 5 es un 4-4 con una habilidad decente. Necesitamos algún desierto. A lo mejor se queda fuera, ¿eh? Es que la otra carta roja o negra era el 1-1, que cuando muere por un contador... Vale. Ahí va. Por 5 es un 4-4, pero te cuesta 2 menos lanzar este hechizo por cada carta que descartaste o cuya habilidad de ciclo activaste este turno. Tenemos... de descartar una carta de descartar y ninguna carta de ciclar ni nada, ¿no? Voy a picar el Cerodonte porque se puede jugar, ¿no? Bestia, lagarto, bueno. Vale, rojo-negro aquí. La voz del tormento. La voz del tormento tiene sinergia porque es descartar. ¿Qué otra carta hemos dicho que tenía sinergia con descartar? Ah, este. La visir despiadada. Voy a picar el robacartas por encima del quita cartas. Porque la visir despiadada se aprovecha de esto.
Vale. Cartucho rojo. No sé si lo vamos a jugar. Pero ninguna de las otras cartas la vamos a jugar. Ah, bueno, tenemos un... No, pensaba que en esta partida teníamos también el encantamiento que vuelve a la mano cuando juegas un cartucho. Pero lo picamos por si acaso. Aquí da igual. Ninguna de estas cartas. No vamos a jugar ninguna de estas cartas. El desierto sí lo vamos a jugar. Teníamos una sinergia con desiertos que es el Cerodonte Dropel, así que guay. Le quedan 1100 de vida, por cierto, al Hype Boss. Aunque ponga 2100, le quedan 1100. Porque tiene 1000 menos de vida de una donación que hizo antes Volk, que no quedó registrada. Vale, ¿qué ha salido aquí? Apatra, Visir de los Venenos por 2 es un 2-2, pero da igual porque es negro verde y no lo vamos a jugar. Así que no voy a perder el tiempo. Bueno, vamos al rojo y al negro. Esta está guay. La dejo marcada. A ver qué más hay por aquí. Vamos al rojo-negro, directamente. Nada. Esta carta está bien. No sé si es incluso mejor. Diría que es mejor. A ver qué dice Luis Scott Vargas. ¡Ey, Celta Draco! Muchísimas gracias por esa donación, ese cheer de 100 bits. Agradezco un montonazo, Celta Draco. Pues le quedan 1000 de vida, ¿vale? Cuando se acaben las 1000 de vida que le quedan a ese Hype Boss, entonces. Dono, o sea, dono. Sorteamos 5. Pues la pone por debajo. Pues ya la he picado. Pone por debajo. Pero como ya teníamos una de estas negras, prefiero tener una y una. ¡Hola! Esta carta gana sola. Gana sola. Esto sí que es una win condition. Esta carta gana sola. O sea, te puedes hacer un mazo solo en torno a ella. Si no, ¿cuál es la segunda mejor carta? Rojo o negro. Tenemos un cartucho negro. Pues no hay nada. El cartucho negro. Menos uno y más uno, más uno. No está mal. Pone un contador menos uno, menos uno. Y le da más uno y vínculo vital a una criatura tuya. Puede estar bien. Cuesta tres. Obviamente esta carta no la voy a picar porque es azul y no vamos a azul. Cambio a azul ahora, al final. A ver, aquí en este sobre no hay ni una carta roja o negra que sea buena. Está entre la iniciada. Habrá... Ojo, no tenemos criaturas de coste 2. Criaturas, por cierto, 11 criaturas. Pues estaba dudando si picar la resistencia sobrenatural, pero ¿de qué me sirve salvar criaturas si no tengo criaturas? Así que vamos a picar el coste 2, iniciada abre sendas. Y nuestro mazo de minotauros, ojo, tenemos ¿cuántos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Tenemos cinco minotauros, ¿eh? Uf, la verdad es que puede ser muy bruto esto. Dice Acidhaus, yo creo que estás a tiempo de cambiarte a azul, jaja. Yo creo que sí. Ni una carta negra. Ah, sí, hay una. Y es una buena criatura. Para este mazo. Uy, si fuese un Minotauro. Arquero humano. Por 2, un 2-1 que hace dañitos extras. No sé cuántos dañitos extras. Puedo hacer unos poquitos dañitos extras. Y además es imbloqueable con las dos iniciadas abre sendas que tenemos, así que. No sé si es mejor el escarabajo. Está ahí. A ver qué dice Luis Scott Vargas. Creo que estas son las valoraciones de Luis Scott Vargas. Sí, pone por encima a la arquera. El escorpión lo pone muy abajo. A ver qué por aquí. Criatura roja de coste 3. No, pero nos vamos a quedar con otro más de estos. La momia del miasma. La momia del miarma. A ver cómo lo valora este señor. Pone el Lizard, el primero. Pero tenemos un montón de costes 3. Si fuese Minotauro, no me lo pensaba. Pero tenemos muchos costes 3. Muchos, muchos. Bueno, muchos, ojo. Tampoco son tantos, pero tenemos que mejorar la curva en el 2. Yo creo, ¿no? Me quedo la criatura de coste 2. Otra criatura más de coste 2. En este sobre no hay prácticamente nada que nos interese. Tenemos un único desierto. Pero bueno, tampoco es tan importante el Cerodonte. De hecho, se puede caer incluso del listado final del mazo. Esto es otro coste 3, por cierto. ¿Qué he dicho? Nos quedamos el Kenra. Es como el escorpión, más o menos, este bicho. En lugar de un 1-4 es un 1-3, pero que puede pegar más. A ver, los terrenos expansivos tampoco están mal.
Otro coste 3, el 3-3x3. No tenemos zombies, pero no importa. Te cuesta no menos lanzar hechizos negros y hace drenar vida de uno cuando jugas una criatura. No tenemos muchísimas criaturas. No sé si es el mazo para esto. Esta carta es buena. Esta carta es buena, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Bueno, ya está hecho. ¿Y esto? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Fijaos, 3,5. Tiene una valoración muy alta. Es mono negra la carta. Esta carta es buena. Puede que el Cerodonte se caiga y entre este. Además se cicla. Y el hecho de que se cicle potencia un par de cartas que tenemos, como la Visir Despiadada. Voy a quitar el Cerodonte y vamos a meter este. Ojalá tuviese más cartas de ciclar o de descartar. Voz del Tormento. El desierto ni lo necesitamos siquiera. No tenemos ni una sola carta con sinergia con, esto. No sé si la voz del tormento potencia esto. Potencia esto. Puede estar bien. Nos puede valer. Y esta carta no es mala. Nada, pero tampoco es buena, ¿eh? No he dicho nada. No he dicho nada. Corrijo. El murete que hace daños. Solo si controla el desierto, claro, por cierto. Cartucho. Voy a picarle infrecuente, pero por razones de bóveda. Por cierto, la bóveda la tengo aquí. La tengo para abrir. Pensad siempre en la bóveda. Esta carta en este mazo no es muy buena, porque no, tenemos pocas criaturas. Otras Sephedunes, las segundas que picamos. Criatura de coste 2, que no está mal. Ojo, también descarta cartas. Lo digo porque también potencia el horror de las tierras desoladas. Y también potencia la visir despiadada. Ya me entendéis, con potenciar quiero decir que las hace mejores. Bueno, pues hace falta el desierto. Lo puedo... No veo el verde, paso del verde. Creo que no tenemos nada que utilice el desierto. Hay que quitar una carta del mazo. Lo vamos a jugar con 17 tierras. Y yo creo que se va a quedar más o menos todo. Quizás quito el cartucho rojo. No está mal. Creo que es un mazo bastante... Tenemos mucho removal, ¿eh? Y removal masivo. Además, cólera de los dioses y última tentativa. Está bien. Tenemos muchos costes 2 random. Me queda el cartucho del fervor. El cartucho rojo es más para un mazo rojo-blanco, más agresivo. Además, criaturas pequeñas, creo. Guldur, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. 6 y 13. ¿Por qué tengo 14 tierras? A veces este juego me sorprende. Vamos a ver. Vamos a meter 8 pantanos, 8 montañas. Vale, hay que quitar 3 cartas más. Y el desierto, ya digo, yo creo que el desierto lo voy a quitar. Ah, no, que tiene la habilidad de ciclarse. Y tiene sinergia con esto... Vale, 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 vale. Entonces tenemos que quitar todavía 3 cartas. No, no es fácil la cosa. Todavía tenemos que quitar 3 cartitas más. Bueno, no, no va a ser muy difícil. Podemos quitar una arquera flamígera perfectamente. Podemos quitar... una iniciada de Bresendas, vamos a llevar una y dos, tres y una, cuatro, cuatro criaturas de coste 2 y una voz del tormento. El resto de cartas creo que son razonablemente buenas, ¿no? Sí. Vamos a dejar así el mazo. Ahora sí lleva... ¿Sabéis cuál fue el fallo de la partida anterior? El draft anterior, que no pusimos una imagen acorde a la cajita. Es un mazo de minotauros, por tanto Neheb tiene que ir ahí, y unas fundas acordes a una victoria absoluta. Ahí está, ahora ya está el mazo perfecto. Este mazo sí que es un mazo de 5 victorias. No es una bomba de mazo, no es una bomba, pero bueno, tiene mucho removal, tiene buenas criaturas y venimos de perder. A ver si el juego, yo que sé, a lo mejor si vienes de perder el juego te empareja con gente que es monger o algo y ganas alguna partida, ¿no? Es cierto, Freston Priddle, claro. Quité 3 bosques. ¡Ey, Moebius! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Puse al dios, jajaja. Ja, ja. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué dios? ¿Es un dios este? No, este no es dios. Se viene el 9-0. ¿Qué hemos dejado en el banquillo? Hemos quitado un par de criaturas de coste 2. Pues yo creo que está bien. Yo creo que es un mazo que está decente. Vale, vamos a... Me he bebido todo esto. Voy a... Celta Draco juega la OTR. Ya está. 9-0, seguro.
Este mazo mucho mejor, sí, lógico, Silver Cage. Es que es difícil que sea peor que el anterior mazo, que fue lamentable. Venga, va, voy a pillar un poco de agua y comenzamos el draft, ¿vale? Dadme un segundito y vengo en un minuto. Voy a por agua, que esto se me acabó y tengo que estar bebiendo todo el rato, no sé qué me pasa. Bueno, vamos allá, se viene 7-0. Por cierto, un par de cosas importantes que os tengo que contar. Primera cosa, mañana tenemos día especial, mañana tenemos hablando con Drugos, ¿vale? Día especial, le hemos hecho un rework al hablando con Drugos, así que no va a ser como las otras veces, no va a ser 3 horas de unos señores hablando en la pantalla que vais a ver ahí, no, va a ser otra cosa, os va a molar mucho, así que estáis invitados mañana, no os perdáis el directo, va a ser muy especial. Hey, UVZG03, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Como digo, mañana día especial de Hablando con Drugos y no va a ser como las otras semanas porque le hemos hecho rework. Hemos estado hablando de los vástagos en el canal privado de Discord que tenemos los vástagos. Ya os comentaré qué vamos a hacer con los vástagos, cómo se puede hacer uno vástago. De momento no se puede hacer nadie vástago porque somos muchos y estamos también haciendo rework a esa parte. Así que paciencia, que falta poco para que lo revele. Eso es lo primero para mañana. El domingo, mañana es jueves, ¿vale? El viernes y el sábado descanso. El domingo hacemos jugando con Drugos, como siempre. Pero yo el lunes me voy. Voy de vacaciones, llegan mis vacaciones. Hey, Silver Cage, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. Buah, sigo sin poder hablar. De momento, sí. Ya hablaremos. Bueno, entonces, sí, exacto, mañana, dice Macaron en el chat, mañana estreno de Hablando con Drugos remasterizado en 8K. Algo así va a ser, sí, remasterizado en 8K va a ser. El domingo normal, pero el lunes por la mañana me voy de vacaciones. Me voy a ir a Zaragoza, por cierto. Que alguien diga, ah, yo soy de Zaragoza, no sé qué, tal. No están los nopagollos de andar conociéndonos y eso, pero bueno, si alguien me dice algo por privado, un susurro en Twitch o algo y quiere conocerme o lo que sea, lo hablamos. Realmente no voy a Zaragoza, voy al monasterio de piedra, pero supongo que me puedo pasar por, o sea, supongo que una visita a Zaragoza es obligatoria, ¿no? Si estás en Zaragoza, si estás al lado de Zaragoza, ¿no? En donde el monasterio de piedra. Dice Guldur, mi ciudad, dice, mira, pues había que ver, alguien de Zaragoza tenía que haber. Y luego me voy a ir a San Sebastián. Unos días voy a estar, creo que son un par de días en Zaragoza, en Monasterio de Piedra y tal. Y luego 2 o 3 días en San Sebastián, ahí me voy a poner morada a pinchos, a ver cómo está la cosa. Yo digo, no está el horno para bollos, está la cosa muy delicada, temas de salud, temas de la pandemia en España ahora mismo, la cosa está que explota. Yo voy a ir con mucho cuidado y con mucho miedo también a las dos cosas, ¿vale? Pero que sepáis que va a estar fuera. Entonces, ¿qué significa eso? Buenas, Tefians, ¿qué tal? Bienvenido. Dice hola a todos, Papu. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que la semana que viene no hay directos? Sí, va a haber directos. Estoy planificando cómo hacerlo. Los voy a hacer desde donde esté, desde el hotel. Ah, bueno, y luego me voy unos días al pueblo también, ¿vale? O sea, voy a Zaragoza, San Sebastián y luego me voy a mi pueblo. Yo pensaba salir de España. Me iba a ir a San Francisco a conocer a Celta Draco. Pero no ha sido posible, ¿vale? Por poder puedo, pero no voy a ir. No voy a coger avión. Tenerife igual, también me gustaría irme a Tenerife. Pero no se puede. Este año es un año perdido. Entonces voy a hacer una visitita al Monasterio de Piedra, algo tranquilo, a San Sebastián a comerme unos pinchos, algo tranquilo, con mucha distancia y mucho cuidado. Y luego al pueblo. Al pueblo te confinas ahí en tu casa, porque en el pueblo, ¿qué se puede hacer en el pueblo? Pues
el pueblo, estás todo el día en casa, tienes un buen jardín, tienes un buen patio para disfrutar ahí en tu casa en el pueblo, no hace calor, se ven las estrellas por las noches. Jesús, mi casa del pueblo es muy parecida a la tuya. O sea, bueno, como muchos de aquí, bueno, muchos, mi guardia pretoriana conoce la casa de Jesús, sabe de lo que estoy hablando. Mi casa es como la de Jesús en el pueblo. ¿Y luego qué? Pues sales y sales a dar un paseo a las... A lo que sí tiene mi pueblo son montañas. Entonces, bueno, sales a dar un paseo a las montañas, te acercas ahí, vas con el coche hasta un pinar y das un paseo por el pinar. Bueno, pues eso sí que lo tiene mi pueblo y es lo que voy a hacer esos días en el pueblo. En mi pueblo no hay internet. Hay señal, un poco de señal 4G, un poquitito en la planta de arriba de la casa. Abajo no hay nada, no hay internet, ni teléfono, ni hay nada. En la planta de arriba se coge un poquito. Silver Cage, canje la carta. Como hagas directos a vacaciones, te matan. Voy a hacer directo todos los días. En Zaragoza y San Sebastián estoy en hotel. Supongo que habrá una buena conexión y puedo hacer el directo. No va a quedar perfecto. O sea, va a haber unas cuantas dificultades técnicas. No me puedo llevar el PC, porque el PC que tengo es un PC grande, no me lo voy a llevar a un hotel, ¿no? Bueno, no sé si podéis ver esto. Yo creo que lo podéis ver. From Lost Tudor. Ay, bueno, está pillado el cable. A ver. Vale, venga, lo vais a ver. Que esto no lo hago nunca. Lo vais a ver. ¿Vale? El PC es grande, ¿vale? Y no me lo voy a llevar de vacaciones a hoteles o movidas de este estilo, ¿de acuerdo? Así que tengo aquí un par de ordenadores portátiles. Ah, por cierto, ¿sabéis una cosa? He estado haciendo pruebas con los ordenadores portátiles. ¿Os acordáis cuando decía lo de los 32 bits y los 64 bits? Ese ordenador portátil negro, que es el que uso yo siempre para todo y que tiene 6 o 7 años, es de 32 bits y ya no me sirve para Magic Arena. O sea que, y, por cierto, al Raid Shadow Legends y al Vikings tampoco sirve porque son de 64 bits, así que no puedo jugar con ellos. Así que estoy preparando este otro portátil. El portátil blanco sí me funciona, pero voy a tener muchos problemas de conexión, porque ya os digo que... Lógicamente la conexión a internet en un hotel no sé cómo va a ser. Y el rendimiento de un ordenador portátil no es el mismo que el rendimiento de un PC. Pensad que está corriendo. Pues yo qué sé, tengo el Google Chrome abierto con no sé cuántas pestañas. Tengo abierto el Streamlabs OBS, que es lo que streamea el todo lo que hace el stream. El Magic Arena, no chupan mucho esas cosas, pero todo va chupando un poquito. El portátil se va a resentir porque es un portátil normalito. Tengo un plan para que todo funcione. Y en mi pueblo, como digo, no hay apenas señal de internet, así que probaremos. Que se pueda hacer, lo hago. Que veo que empezamos el directo y va muy mal, pues cortamos y ya está, ¿no? Así que es lo que hay. Por cierto, esto no es Monster, ¿eh? Es agua. Es agua, no se ve, ¿no? Porque encima con el croma... ¿Sabéis qué ha sacado Monster esto? Es una botella nueva, distinta, pero es como una especie de Aquarius. Lo compré pensando que iba a ser un Monster y no, es como una especie de Aquarius. Es como un refresco sin... Bueno, tiene cafeína, ¿eh? Creo que tenía. Estaba bueno, está bien. Yo soy súper fan de Monster. A ver si me ponen una pegatina. Tengo por aquí una pegatina de Monster. Pero no la voy a poner mientras no me patrocinen. Me estuve informando para que me patrocinasen, pero es muy complicado. Sobre todo porque patrocinan deportistas fundamentalmente y muy poca... Si patrocinan alguien de videojuegos, suele ser un equipo de eSports, pero no a individuales, entonces. Pero me molaría bastante. Es vodka. Rafael ha acertado, sí. Le echo un chorrito. Se lleva Coca-Cola. Bueno, es vodka puro. Ron con Coca-Cola, ¿no? Porque se ve que es transparente. Se ve un poco que es transparente, ¿no? Lo que podría hacer es quitar el plástico. Y así se ve que es agua, ¿no? Se puede quitar el plástico. Si tiene hasta... Se viene troquelado, mira. ¡Qué guay! Nunca había visto una botella de estas que viniese, ¿veis? Es agua o ginebra o vodka. Es cierto, puede ser ginebra o vodka. Nunca había visto un plástico de botella que viniese troquelado para que quitases el plástico. Porque al fin y al cabo es como quitar la publicidad de Monster, ¿no? Venga, va, que me estoy enrollando con tonterías. Macan dice, tú diles que eres un luchador profesional y ya está. Dice Celta Draco, ¿te vas con Laura? No, me voy con la otra. Me voy con la otra, pero a Laura no le importa, lo tenemos controlado. Jordano dice, es alcohol de 96 grados. Que va, no, no. 95, no me quiero pasar. Dice Neo, si de patrocinan a deportistas para convencerlos siempre, puedes decir, bueno, yo estoy en forma. Ah, no, sí, pues puedo decirlo, pero... A ver, la verdad es que si participas, es que no hay luchadores de Monster. Alberasi, buenas noches, ¿qué tal? Canjea la carta de la cajera. Antes esta carta tenía más sentido, pero como últimamente la cajera ya casi no se juega. Está bien la mano, un solo bicho. Pero bueno, removal.
Removal, 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 removal. Aprende algo, removal. Ya, dice Juanma MTG que te patrocine como luchador. Pero es que los luchadores no son deportistas. Son actores más que deportistas. Es una cosa más cercana, yo creo, a la actuación. Es un artista del espectáculo, digamos, pero no un deportista. Puedes espolearlo y siempre que espolees una criatura, puedes descartar una carta. Si lo haces, roba carta. Bueno, vamos a bloquear. Joder. Es que solo tenemos removal. Antes lo decía de broma, pero... Esta mano da asco, pero... Vale. No sé si... Voy a esperarme un turno para tirar cólera de los dioses o última tentativa de Bontu. Bueno, está claro que lo voy a tener que hacer porque solo tengo tierras. O sea, no tengo bichos, quiero decir. Joder, tenemos dos removal masivos en mano. A ver si juego algo pequeñito, algo que aguante tres. Esto tiene prisa. War666 dice, pásalo bien en tus vacaciones. Muchas gracias, War666. Le pone un contador. O sea, que esto aguanta 4. Pues al final nos la lió. Mucho daño, ¿eh? Hemos bajado a 8 muy pronto. Venga, matamos todas las criaturas. 3 por 1, pero nos quedan 8 de vida. 4-4 ahora, genial. Genial, no podemos... Dios, voy a perder también esta partida. Y solo tenía removal en la mano, era todo removal. Por favor, que juegue algo que aguante poco. O no juegues nada. Si tiene cualquier cosa, casi perdemos, ¿eh? Podría no haber jugado esta tierra, ahora que lo pienso, para descartármela con la jabalinera. Por si tiene algo. Vale. Por favor, que no tenga un truco. Bueno, es que... Roja-verde... Vale, le puedo poner... un contador... y me descarto de esto. Y nos quedamos a 1. Joder, qué asco. No voy a ganar ni una partida hoy, pero qué malo soy, ¿no? Venga ya. Pues nada. Hoy no voy a ganar ni una sola partida. Esto me pasa una vez al mes. En tu pueblo dice montaditos, Domingo. ¿Qué dices, Juanma? En mi pueblo no hay nada. En 100 montaditos. Mira, si hay un 100 montaditos, no es un pueblo. Si hay un 100 montaditos, es una ciudad. Al menos en España, vamos. Un pueblo se entiende un pueblo. Hay casas y ya está. Y un bar. Yo hablo de un pueblo de verdad. Un pueblo con papeles. Pueblo, pueblo. Mi pueblo tiene 100 habitantes. El otro pueblo grande que está al lado es Piedrahíta. Piedrahíta tiene 2000, creo. Es el pueblo grande. Bueno, es casi la ciudad de la zona. Es que Ávila es una provincia... Bueno, Nanito Picolín, si está por aquí... No sé si está porque no ha saludado, yo creo que no. No estará, siempre saluda. Vamos a ver... otra mano... Pero bueno, a ver... Otra mano sin criaturas, pero es que tengo tres. Otra vez los dos removal masivos. Me la voy a quedar otra vez. Sin criaturas, no sé, no sé. Quizás tendría que haber hecho mulligan, pues quizás. Ah, nunca lo sabremos. Irán jamón con las birras, la verdad es que es muy bueno de tapeo la zona. Se come muy bien. Es lo mejor que tiene. Es lo mejor que tiene la zona. No voy a forzar mucho. Esta vez tiro la cólera de los dioses para hacer un 2x1 y me vale. Y esto no lo podemos ni jugar, por cierto. Venga, juega algo que aguante 3. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Es que. Uff. Es que me están jugando criaturas muy grandes.
Pues me voy a comer otra vez el ataque. Esta vez el ataque, claro, es que el problema de la partida anterior, cuando era el cuarto turno, en el cuarto turno me metió el 5-4 prisa en mesa. 5-4 prisa de cuarto turno. Y eso fue lo que nos metió ya muchísima presión, nos dejó muy bajos de vidas. Nah, es que a lo mejor hay ciertas provincias de España en las que los pueblos son grandes, muy grandes, de 50.000 habitantes y cosas así. Ah, bueno, eso sí, acabo de volver. ¿Cómo vas? Mal. Yo bien no voy nunca. Pues tendré que gastar esto. Otra vez. Mufa, ¿qué tal vas? Mal, 0-1 y esta segunda partida pinta fatal. Pero ¿cuántos bichos llevamos? Llevamos 16 o 17 bichos, ¿no? Bueno, venga, va. Y tenemos un montón de remover y aún así nos ha matado un mazo de bichos. Eso que depende de las provincias. Hay provincias en las que los pueblos tienen 30 habitantes, 100 habitantes, 50 habitantes y otros en los que los pueblos tienen 50.000 o 100.000 habitantes. En Madrid hay pueblos de 200.000 habitantes. Y en China hay pueblos de 1.000.000 de habitantes. Es que también depende de la región y de la zona. El oponente tampoco juega nada, ¿eh? Bueno, juega 3 bichos. Le hemos hecho un pequeño 3x1. Vale. Cuando vea esto. Vale, ya no juego más tierras, efectivamente. Como dijo Neo antes, no necesito más de 6 tierras. Salvo que quieras hacer un doble hechizo. Vamos a dejarnos ya en 7. Bueno, ya porque no puedo hacer, ya no puedo evitarlo, claro. Ya no voy a jugar más tierras. ¡Ojo! ¡Que atacamos! Hemos conseguido hacer 4 de daño. ¡Que se viene la victoria! Por favor, una victoria. Por favor, una victoria, dame una partida. Por favor, una partida. Podríamos haber metido un bosque random. Nah, es que nunca, nunca vamos a querer jugar esto en este mazo. Bueno, lo podemos matar, porque tenemos 3 y 4, 7 de mana. Tres y 4, 7 es un 4, 6. Venga. Esperemos no llevarnos ningún disgusto. Vale, no hay disgustos. Algún truco, alguna cosa. El Magmarot. Vale, creo que esta partida la podemos ganar. Una partida que podemos ganar. Pues tenemos dos removals en mano y un montón de bichos potentes. También el rival, ojo. Bueno, ha jugado cosas, ¿eh? Este no ha sido como yo en las partidas anteriores, que no jugué nada. Es que yo no jugué nada. Él sí ha jugado tres o cuatro cositas. Pero aún así ha jugado 1.000.000 de tierras y nada, hay 3 cartas en mano. Sí, por ejemplo, Neo dice, en mi comarca las capitales, las co-capitales de mi comarca, Sabadell y Terrassa, tienen más de 200.000 habitantes y son ciudades, lógicamente, porque son la cuarta y la quinta ciudad más poblada de Cataluña. Yo tengo una teoría sobre eso. Y yo, por ejemplo, cuando digo ciudad y cuando digo pueblo, hay una distinción que es clave. Y la distinción es el poder político de la ciudad o del pueblo. Es decir, para que sea ciudad, tiene que ser capital de provincia o capital de comunidad autónoma o algo por el estilo. Y si no, es pueblo. Entonces, en Madrid tenemos pueblos de 200.000 habitantes como Móstoles o Getafe o pueblos de esos. Y un madrileño, alguien de Madrid, de pura cepa de Madrid, de verdad, siempre lo va a llamar pueblo a eso. Siempre es un pueblo. Siempre va a ser un pueblo. El pueblo de Móstoles o de Fuenlabrada o lo que sea. Como si tienen 40 millones de habitantes, da igual. Un madrileño siempre va a decir que eso es un pueblo. En cambio, irónicamente, hay ciudades. Capitales de provincia y capitales de comunidad autónoma de 30.000, 40.000 habitantes o 50.000 como Guadalajara, Ávila, Segovia, por ejemplo, Mérida. Mérida es la capital de la comunidad de Extremadura. Es la capital de Extremadura, es Mérida. O Santiago de Compostela es la capital de Galicia. Y son pueblos, bueno, son ciudades entre comillas, pero son pueblos de 30.000 habitantes. El caso es que lo digo porque en China hay pueblos, aldeas. O sea, pueblos que viven del campo, agrícolas prácticamente, de 1.000.000 de habitantes. O sea, realmente es la perspectiva, ¿no? Lo que cambia eso. De todas maneras, hay barrios de Madrid de 200.000, 300.000 habitantes y son barrios, que son ciudades, no son barrios. O sea, yo por eso la distinción que haría no sería del número de personas, sería una distinción de digamos, política, ¿no? Si es capital de algo,
de provincia o de comunidad, pues es una ciudad. Y si no, es un pueblo. Es un poco, porque si no, al final. De hecho, Vallecas se llama Vallecas Pueblo. Vallecas Pueblo tiene 250.000 habitantes. El barrio de Vallecas, el antiguo barrio de Vallecas Pueblo, y Carabanchel lo mismo. Carabanchel eran dos pueblos, Carabanchel Bajo, Carabanchel Alto, y son 250.000 o 300.000 habitantes. Mira, dice Benzuán que Santiago tiene 96.000 habitantes. Joder, Santiago es entonces más grande que Orense, que es capital de provincia. Es que Santiago no es capital de provincia. Bueno, discusiones casi filosóficas, ¿no? Mira, ahí Neo le ha dado. Eso, los madrileños os venís muy arriba infravalorando el resto de ciudades, por supuesto. De Madrid para abajo son pueblos, por ejemplo. Bueno, no. De Sevilla para abajo ya son pueblos. Sevilla es lo más pequeño que puede haber dentro de una ciudad. Ya todo lo demás pueblos. Eso es lo más broma, ¿eh? Esta mano es bastante buena. Es la mejor mano que hemos robado hasta ahora. Me habría gustado tener más cartas de robar y de ciclar. De robar y descartar, quiero decir, y ciclar. Pero bueno, está bien. ¿Esto es zombie? No. Es que esto sin... esto no puede bloquear. Buen robo. Buen robo porque tenemos toda la curva. Turno 2, turno 3, turno 4. Matthews dice, buenas tardes a todos. Buenas, Matthews Original. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Esta carta es buena. Me gusta mucho. Para Best of One. Me parece muy buena. No infravaloréis esta carta. ¡Ey, Jesús Bautista! Buenas, bienvenido. Valencianito dice, los madrileños no lo tenéis todo, os falta la playa. ¿Qué va? Mentira, tenemos la playa de Benidorm. Es de Madrid, ¿no? Y lo siento, baneo a Domingo por decir que Cádiz es un pueblo, tienes un timeout de 2 minutos. Venga, Silver Cage, lo dejo como chiste. Venga, no escribiré nada en el chat. ¿Cádiz fue capital de España? Creo que sí, ¿no? De todas maneras, en cualquier caso, Cádiz es una ciudad muy importante. Era todo broma. De todas maneras, Jerez no es más grande que Cádiz. Jerez es un pueblo, es una ciudad. Jerez es más grande que Cádiz, yo creo, ¿no? Jerez tiene aeropuerto, Cádiz, ¿no? M. López Buenas dice que mazo juegas. No, estamos jugando draft. Estamos jugando draft de Amonkhet remasterizado. Wow. Qué asquito de vida, ¿no? Pues vamos a espolear esto. Hacemos que no pueda bloquear el Minotauro este. Y bueno, atacamos de 3. Vale, vamos, Sogui nos da aquí la lección de historia. Cádiz fue capital, entiendo, cuando la guerra de la independencia española, entre 1808 y 1814. ¿No se firmó la constitución de 1812 ahí en la isla de León? Por cierto, para los que no lo sepáis. Bueno, Silver Cage, que está en el chat, es gaditano, por eso se ha enfadado, ¿vale? Él es de Cádiz. Dadle el pésame, pobrecillo. Que digo que antes Cádiz era una isla. De hecho, es prácticamente una isla a día de hoy la ciudad. ¡Hala! Kabuki 00, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Supongo que lo va a aprovechar, ¿no? Y luego la secuela, hasta el final de turno, las criaturas controladas ganan la habilidad de amenaza. Y siempre que está criatura dañada, roba una carta. No. Yo descarto una carta. Tengo que matarle criaturas entonces. Y Letosaurio, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Al Hype Boss le quedan 920 de vida nada más, ya lo sabéis. Le quedan 1000 menos de vida de una donación que hizo Volk al principio de la noche. El tío Lavara, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido, el tío Lavara. Es que no sé si matarle a alguno de estos dos bichos, porque la parte de... Esta carta no es mala, sucumbir desesperación. Oh, este robo es cremísima. Le puedo matar los dos bichos. Los dos no. La pena. Es una lástima. Porque no puedo hacer esto más esto. No me diga el maná.
Por aprovechamiento del mana lo voy a hacer. No es una gran jugada, pero... lo voy a hacer. ¡Eh! Anda, he echado mal las cuentas. Doble rojo, claro, no me he dado cuenta que tenía solo dos montañas. Ay, Dios mío, me he distraído. Lo he hecho mal. La jugada correcta era no haber jugado pantano, haber jugado montaña y hacer golpe perforador más rocío de magma, vale, que lo sepáis. ¡Ey, Bureisho! Muchas gracias por esa suscripción. Llevan 5 meses. Muchísimas gracias, Bureisho. Gracias por el apoyo, además de la guardia pretoriana. Vale, siguiente turno pues ya lo arreglamos, no pasa nada. 2-2 amenaza. Ah, no, es que ha gastado la carta que tenía en secuela. Vale. Dos, dos, que siempre que un oponente active una habilidad de artefacto, criatura o tierra, si no es de maná, hace 2 puntos de daño a ese jugador. Vale, perfecto. Tierra, no es tierra. Creo que le voy a matar el único bloqueador que tiene. Vale, bien. Pegamos de 3. La verdad es que no está siendo mi día, tampoco estoy yo muy fino. El primer draft que hemos hecho 0-3, no porque haya jugado mal, sino porque he drafteado mal. He cambiado de color en el último momento. Eso no suele ser bueno. Y en este draft, por ejemplo, aquí he cometido un fallo en el turno anterior a la hora de jugar las tierras. Nos puede matar el 3-2. Ataca otra vez. Yo no puedo ni bloquear. No tengo otros zombies. Nos quedan 10 de vida. Él pega 7. Supongo que atacar es lo correcto, ¿no? Sin espolear, quiero decir. A ver, tiene una carta en mano, 2 tierras enderezadas. Siendo una roja negra con verde, por cierto. También lleva verde. No ha bloqueado. Vale, eso es bueno para nosotros. Porque, a ver, es muy poco probable que nos pueda ganar el siguiente turno la partida. Sí, es verdad, he cambiado los dos colores. Tiene razón, Neo. No he cambiado un color, he cambiado los dos colores. Es verdad, ese fue el fallo, porque ya me ha extrañado. Me he notado como que me faltaban muchas cartas y eso lo he hecho otras veces. Pero claro, no cambiaba los dos colores, cambiaba uno. Es verdad, es que ha sido el fallo. Hemos perdido un sobre entero. Me parece muy buena colección. M. López pregunta, ¿qué te parece la colección? Me parece muy bien diseñada, me parece muy bien. Han juntado dos colecciones, han quitado las cartas malas, entre comillas, y se han quedado únicamente con las buenas. Y yo creo que está bastante bien. Me ha gustado mucho. Ah, esto tiene vínculo vital ahora. Oh, pega tiros con vínculo vital incluso. Tiene que espolearlo. Hace un daño, gana una vida. No... si lo hubiese jugado al revés... no sé por qué ha hecho eso. Primero le ha puesto un contador, se ha liado él. O ha cambiado de idea. Ah, es que ha hecho el cartucho, se ha subido extra mano y lo ha rejugado. Vale, vale, vale. Bueno, es que tenía que hacer el cartucho primero. No es que se haya liado, es que es lo que tenía que hacer. No vamos a ganar nunca, ¿eh? Voy a ver si quiere bloquear con las dos y reseteamos la mesa. Y tenemos que top deckear algo que no sea tierra el siguiente turno. ¡Wow! Se queda a 3. Pero claro. Se queda a 3, pero tiene un bicho que pega de 4. Con vínculo vital. Y además que pega tiros. Bueno, este bicho tiene que atacar porque no puede bloquear. Así que no hay más. Sí, Javier Ser, sí, he estado muchas veces en Cádiz, claro, muchas veces. Mágico González, me suena mucho Celta Draco, pero no sé quién es, ahora mismo tendría que buscarlo en Google. Uf, robar 3 tierras seguidas en esta situación nos ha venido muy mal. Sí, cierto, podría haber hecho una tricolor con lo del Dios Langosta, tiene razón Neo, no lo pensé en su momento. Tenemos la ira, ¿no? Nos falta... tenemos alguna ira todavía en el mazo, ¿no? Joder. Hoy tampoco estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Aparte de que quizás los mazos que estamos montando no son buenos, la suerte no está de nuestra parte, ¿no?
Porque la partida esa del dios langosta que nos jugó el de que las criaturas voladoras no pueden atacar, no tuvimos mucha suerte. Ah, jugador del Cádiz. Pff, es que el Cádiz... Ah, bueno, el Cádiz ha vuelto a primera división o algo así en los últimos años. Es que fue siempre un equipo... Cuando yo era muy pequeño estaba en primera. Y luego bajó a segunda, tercera, cuarta, quinta... Iván G03, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Venga, va. Esta mano es muy buena. Muy buena, muy buena. La mejor mano que hemos robado hasta ahora, sin duda. Y... Tiene dos buenas criaturas para empezar y dos buenos removals. Esta partida está ganada, seguro, 100%. Voy a empezar con el Kenra a la hoja diestra, porque es más difícil que nos lo bloquee. En cambio, este es muy fácil de bloquear, que es un 2-1. Y además que lo vamos a ir dopando casi cada turno, ¿veis? Ahí está. Atacamos de uno nada más. Supongo que tampoco habría bloqueado a la iniciada Abre Sendas. Venga, por uso bien, uso eficiente del mana, jugamos el Quebrantahuesos Merodeador. Venga, va, se viene la victoria. El oponente es igual de malo que nosotros. War666 dice, ánimo, Domingo, un día malo al mes lo tiene cualquiera. Es cierto, el mes pasado también pasó. ¿Os acordáis que hubo un día que hice 0303 también, igual que hoy? Bueno, hoy no es 0303, pero casi. ¿Qué me gasto? También puedo no gastar nada y atacar y ya está, ¿no? Sí, hagámoslo. Además, esto es instantáneo. Si él hubiese hecho cualquier truco extraño, podríamos haber respondido. Buah, pues esta partida se nos pone muy a favor porque a partir de ahora ya sí. Removal, pero con tres criaturas en mesa y con un bicho casi imbloqueable al Kenra. O sea que estamos bastante mejor. Una Grixis, por cierto, azul, roja, negra. Mira tres y una de ellas en la mano. Y el resto al cementerio. Esta carta es bastante mejor de lo que parece, ¿eh? Vale, tira dos cartas malas, montaña y Cerodonte. A lo mejor si ataca, incluso puedo bloquear. No, es que no merece la pena, porque tiene afligir 2. Te va a hacer 2 de daño igualmente y te mata el bicho. ¡Oh! Nos lo devuelve la mano. No está mal, pega de 6, ¿eh? Venga, si robamos tierra podemos hacer doble hechizo, pero no. El oponente objetivo descarta dos cartas. Vamos a jugar un bloqueador. Pegamos de 4, le bajamos a 11. Si nos lo mata, pegaría de 5 más. Uy, nos quedaríamos solamente en 5. ¡Wow! Menos mal. Ay, bueno, no tenemos un remover para eso. Aguanta demasiado. Nos hemos quedado solo con 4 tierras. Y esto solo hace 5. Y esto es el oponente el que exilia a la criatura. El que elige. Esto solo hace 4. Vamos a atacar con todo. Él se va a ver obligado a bloquear. O sea, aquí nos hace 2 por 1. Pero no importa, porque tengo 5 cartas en mano y no las estoy pudiendo gastar. Vale. Voy a hacer un daño más con el Kenra. Por eso lo hago a velocidad instantáneo. Ya digo que bueno, no es un gran intercambio, es un 2 por 1, pero nos sobran cartas en mano, lo que queremos es matarle a él. Así que está bien. 3 y 1, 4. Si robamos tierra, podemos hacer doble hechizo. Hay que robar tierra. Si podemos hacer doble hechizo, embestidor, por ejemplo, más... Bueno, ahora veremos. Nos descartamos dos cartas, vale. Una y dos. Ahora ya no podemos hacer doble hechizo con las que me he descartado. Bueno, la verdad es que se ha gastado todas las cartas de la mano. Podría haber hecho... Ah, pues somos letales entonces con el bicho con prisa. Salvo que tenga justo un magma spray. Si tiene un magma spray, perdemos. Así que por si acaso... No voy a atacar con el Kenra, no hace falta.
Voy a intentar ser listo. Qué mal lo ha jugado. Bueno, no lo ha jugado mal. Pero podría haberse esperado a que atacásemos. Y nos habríamos girado completamente, a lo mejor. Tenía el Magma Spray. Es que también... Hoy es mi día gafe, ¿eh? Si tiene cualquier hechizo que no sea criatura, hemos perdido. No lo tiene. Pues hay que matarle esto. Es que eso nos mata si tiene cualquier hechizo que no sea criatura. No hay más, ¿no? Tiene que bloquear al 3-3 para no perder. Vale. Tiene rojo. Puede agarrar, nos hace chispa. Se ha top de cada la chispa y nos gana. O un bicho con prisa. Hoy no es mi día. Hoy no es mi día. Es que me ha pasado las cosas más inverosímiles y raras que te puedas imaginar. Es que ha sido cada partida ha sido absurda. Cada partida de la noche. Del primer draft ha sido absurda la última partida. Es para marcar la última. Y este igual, ha sido absurdo. Que sea... Bueno, no se habrá top de cada, lo podría tener en mano perfectamente. Jesús Bautista, muchas gracias por esos 5 cofres de la colección básica. Pues nada, Monquet no es lo mío. Es que vamos a hacer un último draft, ¿vale? Y si no se me da bien este, yo no vuelvo a hacer un draft más de Monquet porque está siendo una ruina. ¿Se me da mal o lo que sea? No sé, se me da mal o soy muy malo. Vamos a jugar el último draft. 0-3-1-3. Wow, y ayer 3-3-1-3. O sea que llevo un win rate del 30% de Monquet. Era mejor el vodka que el agua, sí. Venga, va, vamos a por este, en caliente. ¿Cuántas nos han salido de estas? Todas. Creo que en todos los drafts ha salido alguna. Vamos a ver. Esta carta es muy buena. Ánimo, Majo, no te preocupes. Muchas gracias, Jesús. Y nada, no me desanimo. Está bien. Hay días que salen mal, no me voy a desanimar. Por 5 ganas 2 vidas y robas carta. Por 2 es 1-3, vuela. Lo que pasa es que verde-azul es una combinación lamentable de colores, ¿no? Verde-azul, ¿hay algo verde-azul? ¿Se puede encontrar algo verde-azul decente? Esta carta no es mala, es que es incolora. Es más inteligente quizás la bóveda peligrosa. Vamos a probar esto. Vamos a probar eso, venga, va. Voy a intentar elegir yo las cartas que quiero. Sin preocuparme mucho de lo que veamos. Si sale alguna carta muy buena, la pico y listo. En este sobre no hay ninguna carta que sea muy buena. Esto es un buen removal negro y tal. Por 3, un 3-4. Pone contadores -1/-1. Tiene sinergia con esto. Verde-azul de contadores -1/-1. Puede estar guay. Por 3 es un 3-4. Cuando entra en juego pone un contador -1/-1. O sea, es un 2-3x3. No sé si es mejor el porteador. A ver qué dice Luis Scott Vargas. Pone el porteador por encima. Vamos a hacerle caso. Pone por encima el porteador de... Que al... Al Kudu iracundo. Así que un Kudu. Está bien, es un buen pick, yo creo. De hecho, si miramos el orden de picks, es la mejor carta verde o azul del sobre. Esto rompe artefactos. Otro más. Sed perpetua. Antes no nos ha ido muy bien. Bueno, sí nos han ido bien las sed perpetuas, para que no nos vamos a engañar. Nos han ido bien. Lo que pasa es que el resto del mazo era muy malo, pero voy a picar a sed perpetua. Bueno, esta carta es mejor quizás, ¿no? Impide atacar a criaturas y luego las impide atacar o bloquear y activar sus habilidades. Solo si hay 3 contadores. Vamos a picar el edificio de autoridad. De hecho, mira, le dan un 4. Es la carta que más... valoración recibe. Pues sed perpetua me gusta bastante. Me gusta el porteador de la cantera. ¿Esto qué hace? Por 4 son 2-4. Cuando entra en juego puedes buscar una criatura con eternizar o embalsamar y ponerla en el cementerio. Y siempre que eternices o embalsames, robas carta. No está mal, pero es para un mazo demasiado específico.
Venga, vamos a picar esto. Supongo que si seguimos yendo a verde azul, que parece un poco la idea de este mazo, habremos dejado pasar un par de Magma Spray, pero tampoco son tan buenos. Yo creo que está bien picar esto. Por 2 es un 2-2, que puede ser un 3-3 medio imbloqueable. Venga, va. Y así rellenamos un poquito la curva de maná. Vale, aquí hay dos cartas importantes. El 3-2 vuela con el Balsamar. Y el 3-2 que gana +2/+2 cuando lo espoleas al atacar. Creo que voy a picar el volador. A ver cómo lo valoran. Sí, valoran el volador por encima. Es que lo de poder jugarlo dos veces es muy bueno. Pero ojo con el bicho este. Coste 3, coste 4. Bueno, de momento el mazo tampoco tiene muy mala pinta, ¿no? Vamos a picar el iniciado Aven. Wow, me gusta este bicho. Y este bicho también me gusta. A ver. Está el truco. El truco este de +2/+2 lo ponen muy alto. Wow, lo ponen incluso por encima de esto y por encima de esto. Lo voy a picar, ¿vale? Yo no lo picaría tan alto. Endereza hasta dos criaturas objetivo y cada una obtiene +2/+2 hasta el final del turno. Bueno, vamos a probarlo. A lo mejor da partidas, ¿no? El truco este que da partidas. Se viene 2-3, dice Jordano, pero si aún no hemos empezado. Le vamos a picar el truco, porque lo valoran mucho. Yo no. Yo habría picado el este. O el otro que decía. El monumento negro. Carta azul de moler. Carta azul de. Venga, te deseo 7-0. Yo me voy. Bueno, gracias, Emufa. Gracias por los ánimos. Vamos a elegir los tiradores arco amargo. A ver cómo dice por aquí. ¿Por qué valoran tanto esta carta? No me parece tan buena. La riada no me parece tan buena. Prefiero un bicho contundente y fiable como este, como el Nasus. Este es un Nasus fedeado. Curlito dice, buenas, ¿cómo se hace para ver los puntuajes de las cartas? Que hay que descargar Aetherhub. Vete a aetherhub.com. Aetherhub, no el otro hub. Por favor, alguien en el chat que lo ponga el enlace. Le expliquéis lo que es un tracker. Que se descargue el tracker y a correr. ¿Y esto? Esta carta es buena. A ver, ¿cuánto la valoran? Ah, pues no la valoran mucho. También es buena esta. De estos ya tenemos uno. Y no tenemos sinergias con contadores de momento. Así que no lo voy a valorar mucho por ese motivo. La forma enigmática es para un mazo azul rojo de hechizos. No es el caso. Es un azul verde de criaturas, así que picaremos la eterna. Otro más. No me gusta la riada. Ahora la cambia del orden. Ha puesto primero el Quarry Howler, el porteador de la cantera, por delante de la riada. +2/+2. Y puede remover un contador -1/-1. Es un truquito, pero bueno, es peor que este truco de aquí. Wow, me gusta la tendencia que está cogiendo este mazo. Este está bien. Es que tampoco hay nada mejor, ¿no? O sea, ni cartas azules ni verdes ahí. Buah, tercero de estos. Es demasiado, ¿no? Y por 2-1-3 que cuando mueres robas carta. Es que no tenemos contadores -1/-1. Ojo, lo que hace este bicho es quitar contadores o ponerlos. Claro, con el edificio de autoridad, por ejemplo, sí tiene un poquito de sinergia. Vale, lo que podemos buscar es alguna otra carta que tenga algo de sinergia con contadores. Ya sea de cualquier tipo, ¿no? Sean del tipo que sean. No me gusta este bicho. Tenemos un montón de costes dos mejores. Vale. Censuradora Aven. Esfinge ominosa por 5 son 4-4. Vuela cuando descartes o cicles -2/-0 a una criatura. A ver, es un 4-4 vuela, ¿no? De hecho, mira, es la que más valoración tiene del sobre. La araña verde-negra, que no es mala, es para el mazo de contadores. Quien pique esto le va a ir súper bien. Contrarresta, a menos que pague 1, se cicla por 2, no es mala carta. Esta carta también está bien. No tenemos criaturas de coste 3 de momento. Tenemos 4 de coste 4, 3 de coste 2 y 0 de coste 3. Sería una razón para picar el pendenciero encapuchado. Pero yo creo que por 5 un 4-4 vuela siempre va a estar por delante. Ahí también está esta que no lo había comentado, Naga Vizor. Por 3 un 2-2 que cuando ataque robas carta. Si espoleas. Bueno, creo que es mejor el 4-4 vuela por 5. Vale. A ver, esta carta hemos visto que es muy buena. Y esta también. A ver cómo las valora.
Yo picaría el 5-5. Sí, lo valoran muy alto. Bastante alto. Vale, tenemos el más 2, que quita contadores menos 1, menos 1. Ya voy fijándome solamente en azul-verde, ¿vale? Para centrarme. Argumento convincente. Se puede hacer un mazo de dequear, ¿eh? Si picas 5, 4, 5 de estos, la cosa empieza... 5 o 6 hacen falta. No es una locura, ¿eh? No es imposible, yo creo. Si da la vuelta, lo picamos. A ver cuántos cogemos. Y esta carta es buena. Pero bueno, los bichos de coste 2 siempre son menos importantes. Tenemos ya varios de coste 2 que son buenos. Esta carta es buena. Y además que se puede ciclar. Lo tiene todo, ¿veis? No. Creo que la carta aquí es el cartucho. A ver. Sí. El cartucho es la que más valora dentro de la combinación azul-verde. Y luego la iluminación jeroglífica. Un removal está guay siempre, ¿no? Más uno y arrollar, por cierto, además de luchar. Si no fuese esto, picaría esto. Y si no picase esto, picaría esto, supongo, ¿no? Venga, el cartucho verde. Tenemos prueba de fuerza, tenemos un cartucho. Esta carta mejora mucho. Por 3 pones un 4-2 y te lo puedo subir a la mano cuando juegas un cartucho. Ahí está el combo, ¿no? Creo que es la carta para nosotros. A ver, el Draco o el guía aéreo, este es muy bueno. A ver cómo lo valoran. Valoran el trial por encima del Draco. No, ¿dónde está el Draco? Ah, no. Lo valoran justo por debajo. Pero es que el trial este cambia su valoración en función de los cartuchos que tengas. Tenemos uno e intentaremos conseguir alguno más. El Draco es que es muy bueno, es cierto. Pero esto es infrecuente. Y esto es común. Eso es lo que lo cambia. Infrecuentes no vas a ver más de esas. Pero Dracos de esos comunes sí vas a ver más. Obviamente, teniendo ya 3 portadores de la cantera, 3, no voy a coger el cuarto. Elijo el Kudu Iracundo, que tiene sinergia con los porteadores. Es un buen coste 3. A ver qué dice por aquí Luis Scott Vargas. O quien sea. Creo que es de Luis Scott Vargas estos picks. Ah, sí, lo pone debajo. Pone ratings and comments from Luis Scott Vargas, channelfireball.com. Vale, vale, vale. Pone primero a este y luego al otro. Pero como ya tenemos 3 de estos, nos vamos a ir con el Kudu. El Kudu. Vale, mira, otra de las de moler. Si empiezan a dar la vuelta, me la voy a jugar a moler. A ver qué hay aquí. Regresa a permanente objetivo y muele 2 cartas. ¡Oh! La voy a picar. La azul blanca regresa hechizo objetivo a la mano de su propietario. Esta carta es muy buena, me gusta mucho. Y acatamiento por no blanco, elige su nombre de carta, tu próximo turno no pueden lanzarla. ¡Hala! ¡Qué chula para azul blanco! No me acordaba de esta carta. Es buena. No es nada mala, incluso para estándar, ¿eh? Para construido. No, pero no estamos, esto no va a estar en estándar, es histórico. Incluso en histórico es bueno, en ciertos mazos, banquillos, ¿no? Esto está bien. O sea, no está bien, pero lo quiero. A ver cuántos picamos de estos. No necesitamos desiertos en este mazo. No tenemos nada de sinergia con desiertos. Nada, cero sinergia con desiertos. Así que vamos a picar otra Eterna Teje Hechizos, que no está mal. Y pasamos del resto de cartas. Bueno, yo creo que este draft tiene mejor pinta, ¿eh? Pinta bastante bien. Sed Perpetua, mira, sí que hay sinergias con desiertos. No me acordaba de eso. Es importante porque es una carta que sale. Tormenta de destrucción, destruye todos los artefactos. ¿Cómo ha llegado esta carta hasta aquí? Esta carta es buenísima. Están llegando cartas blancas muy buenas. Esta carta es buena en blanco también. Esta carta es muy buena, de hecho. Estas dos... Bueno, pues mira, otra más. Ya tenemos 2. Que al final me hago el mazo de dequear, ¿eh? ¡Oh! 3. Ojo, que tenemos 3. Se viene el mazo de moler. Desierto que no quiero jugar, pero lo pico por si acaso. ¡Oh! Van 4, ¿eh? Tenemos 4. No hay una quinta. A ver, último sobre. Intervención de Gideon, nada. La curiosidad, sexto sentido. A ver, ¿cuánto la valoran? No la valoran muy alto. ¿Por qué la valoran tan bajo? Encantar criaturas. La criatura encantada tiene siempre que sacar daño cometa un jugador. Puedo robar una carta. Es una curiosidad, tal cual. Pero aquí el pique es este. Es la guía, el guía aéreo. Porque ya antes lo dejamos pasar.
Y es una carta bastante buena. Además, en este mazo, con estas cartas que tenemos, yo creo que es bastante bueno. La otra carta, si no, la aceleradora de maná. La vitalista naga es bastante buena. Por la aceleración de maná. Mira, las pone más o menos al mismo nivel a las dos. Pero como tenemos muchos costes 2, muchos... Oye, al final si no llevamos desiertos quito la sed perpetua, ¿eh? Vaya, segundo cartucho. Segundo cartucho verde. A ver, yo es lo que picaría, sí. De hecho, es la carta mejor de este sobre para nuestra combinación de colores. Planificación estratégica es una buena carta, pero es más para azul-negro, ¿no? Sinergias con cementerios. Con cementerios está muy bien esta carta. El 2-2x2... Que lo puedes exiliar para exiliar cartas del cementerio. Esta carta es buena. Es buena en general, quiero decir, no es mala del todo. Fornida de runas tampoco es mala. Tenemos una. Wow, está bien este mazo. Tenemos buena curva y vamos a poder incluso seleccionar bien las cartas que va a dar el mazo al final. Vale, veamos. Otra más de estas, no queremos más. Otra más de estas. Yo creo que una por mazo es el número. De esto igual, una por mazo, quizás dos. Buenas cartas azules, muy buenas cartas azules, o sea, todas son jugables, todas. Y esta, endereza permanentes y ciclándolo, o sea, digamos que da maná, este bicho da maná porque puedes enderezar una tierra. Hey, Sanchaco, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y cuando la cicles, puedes enderezar un permanente. Meh. A ver, si no tuviese tantísimos costes 3 buenos ya, a estas alturas, ¿cuántas criaturas llevo? 14 criaturas, está bien. ¿Qué he cogido? No sé lo que he cogido. Me ha cogido esto al final. Ah, vale, esta está bien. Se me ha ido la olla. Voy a picar las cartas antes. A ver, aquí tenemos una gran sierpe de arena, que es una buena carta, pero tampoco es una bomba. Esta, tenemos dos cartuchos y dos pruebas de fuerza. Es que la podemos liar muchísimo. La voy a coger seguro. Como dice aquí Luis Scott Vargas. Floodwaters, riada. No sé por qué valora tan fuerte esta carta. Yo creo que la valora demasiado. A ver, ¿qué dice? This is another take on situational cycling, as the situational part is mainly how expensive this is. Vale, dice que es buena, pero para mazos de ciclar. Vale, vale, vale. O sea, no es buena en general, sino para mazos específicos. Pues aquí la cosa está entre la voladora, que da volar, o el que se hincha. Creo que la voladora que da volar es mejor. A ver cómo lo valora Luis Scott Vargas. Me fío de él. Es un señor que sabe un poquito de Magic. La pone por encima. Si le da un 3 y a este le da un 2,5. Las valora bastante parecido. Dice Javi, no está mal llevar algún pino. Si tenemos este y este. Dos pinos. 3 y este. Es que tampoco hay criaturas mucho más grandes que estas en Amonkhet. O sea, yo por pinos me doy por satisfecho con este mazo. Desde aquí ya no voy a jugar nada. No voy a jugar esto. Y no voy a jugar esto. Así que pico la infrecuente y ya está. Y aquí. Acelerador de maná. Tiradores de arco amargo. Buscador de conocimiento. Esta carta es buena. Pero tenemos muy, muy cargado el coste 3. Creo que va a picar el acelerador de maná. A ver cómo lo valora. Valora exactamente igual los tiradores que la vitalista. Me he quedado con la vitalista, el acelerador de maná. No tenemos nada de eternizar ni a embalsamar. Esta carta no hace nada en este mazo. Una pena. No vamos a picar otro de estos. Este tampoco es bueno en este mazo. Nada, no, voy a picar esto para el banquillo, para el... la bóveda nada más. Nada, para la bóveda. Es que tenemos 3 del bicho ese azul pequeño. Igual no voy a jugar esto y esto tampoco. O sea... Nada. Para robar cartas tenemos esta carta. Es bastante buena. Podemos coger un segundo deslizador del río listado porque es una carta que puedes ciclar y deshacerte de ella si hace falta. Tenemos 3 de estos. No voy a coger más. Esto tampoco... Tampoco es mala, pero en este mazo en particular no es nada buena. No voy a jugar ninguna de las dos. Tenemos ya 2 deslizadores de estos. Bueno, pues ha resultado un mazo bastante majete. Este mazo sí que tendría... Sí tendría posibilidades de hacer algo. Vale, lo más importante, lo que te hace ganar partidas, es esto.
las fundas Simic. Ahí está. ¿Que le damos información al rival? No importa. ¿Que tenemos un mazo sin raras, no? Sí, es un mazo sin raras, como siempre. Bueno, como siempre no. Como a veces pasa, pero no significa que el mazo sea malo. Vale, 42 cartas. Voy a quitar un deslizador de río listado. Al final nos hemos quedado solo con tres criaturas grandes, es cierto. Y un porteado de la cantera. Pues ya está. Este mazo gana con las pruebas de fuerza y los cartuchos de fuerza. Y los dos guías aéreos que le dan volar a los 4-2 que pone esto. Roba cartas, un poquito de disrupción, par de removals. Un truquito, es instantáneo, no está mal. Me gusta. Venga, va, no vamos a perder el tiempo. Vamos a jugar rápidamente. No sé si meter una isla más y un bosque menos. Creo que sí, voy a meter una isla más. 9 islas, 7 bosques. Yo creo que este es un mazo de 9 islas. El único doble coste es este, que es azul. Y luego tenemos 3 cartas azules, 4 cartas azules de segundo turno. Es importante el turno, porque el segundo turno necesitas tener ese maná. Y a lo mejor para el quinto, cuarto, quinto, sexto turno ya tienes el verde que necesitas. Aunque luego sí que es cierto que en el coste 3 hay mucho peso en el color verde. Venga, va. Vamos allá. Es muy buena la frase esa de Neo. No te tienes que quedar con este mazo gana con esto. Te tienes que quedar con este mazo gana en general, efectivamente, como conjunto. Dice Neo, porque estás muy cerca del 0-7. Bah, o sea, yo hago drafts y a veces pillo rachas y gano 5 drafts seguidos con 7-0, ¿sabes? O sea, Antonio Orellano, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Le quedan al boss 660 de vida. Si le quitamos los últimos 660 de vida a ese boss, con suscripciones, con follows y con donaciones, hago un sorteo de 5 cofres de Streamloots de la colección básica. Bueno, como digo, que son rachas, joder, que hay días que te sientas y dices, joder, me he hecho 0-3, me he hecho 3 veces 0-3. Pues bueno, un día. Lo importante es la media, la tendencia. En media, el win rate que manejo pues es del 60, en limitado más o menos de 60 o del 65%, pues ahí me vale. Sale el rival. No podemos jugar ni una sola carta de la mano, es Mulligan. Es una mano que está cerca de quedártela. Si esto hubiese sido un bosque, era la mano perfecta. O si esto hubiese sido un bosque, quizás mejor. O esto hubiese sido un bosque. Vamos a hacer Mulligan, la misma mano, pero con una carta menos. Venga, me la voy a quedar. Me voy a quedar los robacartas, ¿vale? Me voy a quitar... Me voy a quitar el Kudu, que al fin y al cabo es un bicho sin más. Pero todo el resto de cartas tienen utilidades, ¿no? Venga, va, ciclaremos el deslizador del río listado. Joder. A veces también son rachas de mala suerte. Pensad que es best of one, que hay partidas que si jugases 3 a lo mejor ganabas. Y a lo mejor, pues yo qué sé, echas 3 o 4 partidas con malas manos, con malos robos, muchas tierras, pocas tierras, tal. Y has hecho 0-3, ¿no? El draft anterior era para haber ganado alguna más. Y este draft... así sí. Lo malo es que él pega de 4 o más. Y ya tiene 4 tierras. Bueno, no está mal, no está mal. Ya podemos hacer algo. Si robamos tierra, por favor. Si robamos tierra. Guau, esto pega de 5. Guau, hemos robado tierra. Vale, perfecto. Pues yo, a ver, es que juguemos lo que juguemos, nos lo va a matar. Voy a jugar la vitalista Naga este turno. Y en función de lo que haga, tomo decisiones, porque puedo incluso bloquear ahí. Puedo devolverle esto a la mano si espolea. Ey, Chamis 2005, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido, ¿qué hace esto? El daño no lo has aprendido, si fue una fuente de... En vez de eso, hace el doble. ¡Fua!
Si espolea, pega de 10. Va a espolear, seguro. Pues hemos hecho bien la jugada, entonces. Tenemos que haber hecho un bloquear aquí, ¿eh? Pues comemos 4 de daño. Solamente 4. Cuando nos podría haber matado perfectamente. O sea, este turno, con esta carta, nos podría haber matado fácilmente. Vamos a jugar esto, que con los cartuchos lo podemos subir a la mano y volver a jugarlo. ¡Ay, Dios mío! Es que no tengo nada contra esto. La sed. Ah, creo que no la hemos metido siquiera porque no tenemos desiertos en el mazo. Me puedo comer 9. O 10, mejor dicho, porque... Es que esto no sirve de mucho. Si tiene encima un hechizo, nos mata... No, no nos mata, nos mata. Si luchamos, claro, evidentemente. Y pasamos turno. Pega de 10. Si tiene algo de tirar cartas al cementerio o lo que sea, nos mata. Vale, pues nos mató. Pero es normal, pero que teníamos un buen mazo. Joder, no voy a ganar una partida hoy. Teníamos un buen mazo. Nos hemos quedado atascados de tierras, eso sí que es cierto. Pero bueno. ¡Ey, Kaz! Muchísimas gracias por esa raid. ¿Qué haces tú por aquí a estas horas? Muchas gracias por la raid y bienvenidos a todos los que vengáis de parte de Kaz. Muchísimas gracias, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de dónde estéis. Bienvenidos todos, me estáis viendo... ¡Ey, Curlito, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Me estáis viendo que hoy... O sea, está siendo el día nefasto. Ese día nefasto en el que no ganas ninguna partida es el día nefasto. No depende de consejos, depende... Hoy es el día de la mala suerte. O sea, no es una cuestión ya de jugar bien, jugar mal o al draftear bien, al draftear mal. Es el día en el que... Sale todo al revés. Pero bueno, no pasa nada. Son días que hay que aceptarlos y mañana será mejor. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Nos la quedaremos. Sale el rival. La duda es si salir con esto o con esto. Supongo que sería más lógico salir con el acelerador de maná. Aunque es una duda razonable siempre. Sobre todo porque acelera into nada, ¿no? Entonces a lo mejor sea mejor, quizás sea mejor la Eterna de hechizos este turno. También es cierto que es un 2-1, entonces te lo puedo lograr casi con cualquier cosa. Kaz dice, estoy yo para darle consejo a la Monquette, que no paro de hacer 0-3 y 1-3. ¿En serio? ¿Tú también? Hoy no soy el único. Gracias, Kaz, me acabas de hacer muy feliz, porque tú eres un muy buen jugador. Y que digas eso significa que hay gente que también tiene mal mojo con esta colección. Yo es que voy igual, 0-3, 1-3, digo, no puede ser. Es cierto que algún draft mal he hecho, pero los drafts que he hecho bien también los he perdido. Bueno, no es contra esto. La verdad es que este espacio y la esencia duele porque te hace perder el segundo turno, pero por otro lado, dices, te alegras porque cuando juegue este bicho no va a tener counter. O a lo mejor tiene más, pero... Alderasi dice que se hizo un 6-3 eligiendo la máquina. No infravaloréis el bot draft. Yo lo hice una vez y creo que también hice 5 o 6 victorias con el bot draft. 5 o 6 fueron. No es una buena idea, pero... ya me entendéis. A veces esas cosas funcionan. Yo creo que no la voy a bloquear. Blanca, azul, negra, ojo, ¿eh? Es una Esper. Con esparcir la esencia, que es control, digamos, y quebrantahuesos merodeador, que es puro agro, ¿no? Es como una contradicción muy grande el trío de colores y luego las cartas. Desierto, blanco, ¿vale? Podemos hacer doble hechizo el siguiente turno, lo cual está guay. Macaron dice, te envía enlace de Twitter que puede que te ayude. ¿Ah, sí? Dudo que me pueda ayudar nada ya en este mundo. Si ataca, bloqueo. Me vale. Me vale el intercambio. Tenemos, por cierto, en este mazo llevamos 2 cartuchos verdes.
Así que entre la prueba de fuerza y los cartuchos verdes podemos liarla mucho. Tienen que salir, pero si salen va a ser fiesta de la espuma. De hecho, tenemos dos pruebas de fuerza y dos cartuchos verdes. De todas formas, si es una guía o lo que sea, ya la he visto. Si no, no te va a hacer mejor jugador leer una guía. Te puede ayudar un poco a saber los picks, pero vamos, los picks también te los dice el tracker. Un poco la guía, ¿no?, de los picks y eso. Esperamos que si eres un jugador experimentado y de toda la vida y sabes jugar un poquito, no necesitas una guía, es algo que se ve la calidad de las cartas. Lo que sí que es importante es saber jugar luego, porque un jugador bueno te coge un mazo malo y te gana, y un jugador malo coge un mazo bueno y pierde. Demasiadas tierras, ¿verdad? Vaya, al final no me he dado cuenta de que hemos empezado a robar tierras y nos hemos juntado con 7 tierras, bueno, 5 en mesa y 2 en mano, en el quinto turno, lo cual no es bueno, claro. Aunque el oponente está igual, ¿eh? Tiene 6 tierras en mesa, 3 cartas en mano, a ver qué juega. Si juega algo, puedo darle la vuelta a la partida. A ver, se huele que tenemos un counter o algo así. Te digo que el mazo del rival es muy extraño, porque lleva aquí zombies, esparcir la esencia, azul, blanco. O sea, el azul no es lo que no entiendo, ¿vale? Porque si es un mazo de zombies, lo normal es que sea blanco-negro, ¿no? Y él no juega nada tampoco. También él tiene un counter, claro. Hacemos el cartucho sobre la eterna tejechizos a ver si no hay ninguna sorpresa. A ver, es muy posible que nos tire un removal y nos mate esto y perdamos la carta y encima no recuperamos la prueba de fuerza. Ahí está. Expulsar. Pero bueno, mira, esto no lo podía matar con el expulsar. Qué lástima. Me podría haber esperado, ¿no? Más adelante podría haber jugado esto. Es que me olía otro esparcir la esencia o algo así. Así que nos ha hecho el 2x1. Una carta nos ha eliminado dos. Mejor dicho, 3. ¡Oh, qué mal! Tendría que haber jugado el deslizador. Es que a posteriori siempre es más fácil de hablar, ¿no? ¡Ey, buenas, Castillo! ¡Madre mía! Hoy tenemos un montón de invitados. Muchísimas gracias, Castillo, por pasarte. Bienvenido seas. Recupera el quebrantahuesos. A ver, esto que hacía, por cierto. Le da amenaza a todos los zombies, además de +1/+1. No ataca, tiene un miedo. Tiene un miedo casi diría irracional. A ver, la parte buena es que hemos robado tantas tierras que la probabilidad de seguir robando tierras es pequeña. La mala noticia... Tendría que haber jugado esto el turno anterior, ¿verdad? Pero ya digo, hablar a posteriori es más fácil. Si lo hubiese jugado el turno anterior, habría entrado, supongo que no tiene counter, supongo. Y luego este turno él se habría girado para estas cosas y habríamos metido lo del cartucho. He sido muy ingenuo, ¿eh? No tendría que haberlo jugado. Un buen jugador no lo habría jugado. ¿Veis? Esto es lo que te hace perder partidas, el ser monger. Jugando las cartas. Esta jugada fue muy mala. Él enderezado completamente. Con 3 cartas en mano, tiene un cartucho sobre mi criatura. La verdad es que es una jugada de inútil total. Estoy jugando muy por debajo de mis posibilidades reales de como jugador. ¿Pero qué está pensando este rival? Dale, o sea, no sé qué está haciendo, ¿eh? Ah, bueno, os puede dar amenaza, claro, a sus criaturas. Pero haría doble block. Si ataca. Es que no matamos nada. Si robamos el segundo cartucho y subimos a la mano las dos pruebas de fuerza, ahí ya sí que la cosa cambia. Pero claro, hay que robar el segundo cartucho. No podemos atacar, tiene un doble block muy fácil. Mazo de zombies, buen mazo, no sé para qué ha metido azul. Solo por esparcir la esencia, tendrá algo más. Tiene que tener alguna cosa azul buena para que justifique meter color azul.
Ay, Dios mío, ¿qué está haciendo este rival? A ver si se rinde o algo. O yo qué sé, o sea, que se rinda ya, por favor. O que yo no me voy a rendir. Pero que se rinda él. Qué pesado. ¿Qué está haciendo? Ganas. Hola, tiene una reparación de la esfinge. Para esto lleva azul. Doble azul, ¿eh? Doble azul blanco. Y el mazo es mono negro. Casi. Madre mía. Vale, pues con esto podríamos llegar a ganar la partida. A atacar. A ver cómo la lía él. A ver cómo bloquea de mal o cómo bloquea de bien. Dependiendo de cómo bloquee. A ver si no bloquea. Como tiene 25 vidas, es posible que no bloquee. Si no bloqueas, lo mejor que nos puede pasar. Que no bloquee porque... Ah, dice, tengo 25 vidas, me como 9, no pasa nada. Y le pillamos luego con el ataque sincronizado a la vuelta. Y eso sí nos puede dar la partida. De verdad que tenemos muy buenas cartas. Este mazo es muy bueno. Vale, si hace el doble block, pues matamos sus dos bichos. Y sobrevive nuestro bicho. ¡Ay, no! Se nos muere. Echa. Es que ya no sé ni sumar. Os juro que he contado 4 más 4 y 3, 6. He contado 4 y 3, 6. Hoy no es mi día. Hoy no me da el cerebro, no sé. No tengo el cerebro para estas cosas. Me parece a mí que... Bueno, de todas maneras... No, no ha sido una buena jugada. Tendría que haber atacado únicamente con el 4-2 y ya está. Y que bloquease a lo que quisiera. Nos sacrificamos la vitalista. Esto es lo único que puede tener para matarnos el bicho este que ha muerto antes, que lo hemos dejado morir, claro. Pues se ha dicho que no lo estamos jugando nada bien, ¿no? A ver, 3-2, ¿le da prisa o no le da prisa? Tiene 4 cartas en mano porque ha robado un montón antes. Eso pasa por beber agua de una botella de Monster. Ya no es de Monster, ahora es una botella transparente y reconocible. Puede ser de cualquier cosa. Este mazo es muy bueno. Una persona con un coeficiente intelectual de 50 se ganaría más partidas que yo con él. Pero claro, yo no llego a eso, entonces no las voy a ganar. Ay, al final la carta de dequear teníamos 4 o 5 de ellas. No me acordaba. Le voy a poner el contador menos uno, -1 a esto. No sé qué está haciendo nuestro rival. No sé qué está haciendo que no ataca. Es que lleva un montón de turnos sin atacar. Le voy a poner el contador a este porque seguiría pegando de 3. Un 3-1 me sigue valiendo. Un 3-1 y un 3-4, está bien. Es que el 2-3 no me sirve el 2-3 porque lo bloquearía con esto fácilmente. No sé qué está haciendo el rival que no ataca. Y que además está perdiendo un montón de tiempo. Yo hubo un tiempo en el que sabía jugar a Magic. Y no jugaba tan terriblemente mal. Pero hoy no estoy nada concentrado quizás en las partidas, no sé. El oponente objetivo exilia una criatura que controla, que va a ser esta, y nos quedamos con el 3-4. Siempre que otro zombie entra al campo de batalla bajo tu control, hace un drenar vida de uno al oponente, ¿vale? Si no ataca con la voladora, ahora ya sí que no entiendo nada. Buenas, Samurai, ¿qué tal? Vamos mal, hoy es el día nefasto. Ya me da la sensación de que estoy jugando para perder. Que a veces pasa. Cuando uno pilla mala racha, cuando uno hace algo mal, a veces tiene la tendencia de seguir haciéndolo mal. Un poco como para justificar, mira, ves, pierdo todas porque hoy no es mi día, porque es mala suerte, como para... Es una excusa. Cuando uno fracasa en algo, se obceca en el fracaso para acentuarlo y decir, ves, no valgo para nada, o tengo mala suerte en todo, o lo que sea, y se obceca en el fracaso y hace las cosas mal aposta para seguir fracasando y seguir justificando su fracaso. Y eso es una cosa que no me puedo permitir. Así que... No hay permanentes con contadores ahora mismo en la mesa.
Entonces es una cosa que no. Es que no estoy jugando concentrado. Bueno, mañana no jugamos el draft. Mañana jugamos estándar otra vez, así que genial. Hoy parece el Atlético de Madrid. Juega como nunca y pierde como siempre. Bueno, he jugado igual de mal que siempre. Estoy mucho... Dice Celta Draco. ¿Estás más calmado desde que dejó el LOL? La verdad es que sí. ¿No ha atacado? Ah, vale. Pensaba que había pasado el turno, que es sin atacar. Sí, sí, estoy mucho más calmado que cuando jugaba LOL. Desde luego que sí. Totalmente. Vale. Nos quedan solamente 8 de vida, ¿eh? Ay. 5 y 2, 7. Supongo que lo más inteligente es jugar el 3-4. Ponerle el contador menos uno a sí mismo. Y jugar el porteador de la cantera. Y ojo con el 3-2 vuela que nos mata. Porque esto no... Bueno, uy, espérate. Con esto ganas 2 vidas y robas carta. Tenemos 7 de maná. Remueve contador. ¿Os imagináis que le doy a pon contador? Voy a jugar tierra porque necesitamos tierras para poder activar la abubilla de río. Y a partir de aquí bloquear. Ay, con esto ganan amenaza. Ay, nos ha ganado. Nos ha ganado con eso, simplemente. Hemos perdido también esta partida. ¿Qué? ¿Cómo vamos? 0-2. Buah. Lo que me da rabia es que esta partida ha durado 20 minutos. Porque está jugando así todo el rato de lento. Venga ya. Es letal, ¿no? 4 y 3, 7 y 2, 9. Bueno, pues la última partida. La última... ¿Qué está haciendo? A ver, es letal, ¿vale? Si él quiere, ataca con todo y gana, por ejemplo. O da amenaza y ya está, y gana. Pega 9. No puedo bloquear. No hay ninguna carta de coste 1 azul que pueda hacer nada en esta colección. Le iba a hacer raid. Estaba mirando lo de las raids y había visto que estaba... No había visto a John Mankier, pero se le iba a hacer a Leverato, que está jugando. Que es el primero que he visto así por debajo. A ver. Sí, donde Mankier es que no me sale. Joder, el rival la verdad es que es increíble, ¿no? Sí, John Mankier está. Hay más gente. Bueno, podríamos dársela a cualquiera que no le hemos hecho nunca una raid. Vamos a hacérsela a Leverato. Está todo lleno de argentinos. Bueno, ¿sabéis qué? Vamos a hacer la raid. Ah, Leverato, ¿vale? Os voy a dejar con él. Hoy ha sido el día nefasto. No quiero seguir esperando a ver el rival qué narices hace o qué no hace. Si se acaba la partida y gano yo, pues me da igual. 0-2 con este mazo que ni siquiera era malo, o sea, era un mazo bueno, el mazo para haber ganado algunas partidas, pero igual, o sea, también he jugado mal esta partida, tendría que haber jugado con más mesura, más pensamiento, más tal, así que, bueno, creo que vamos a ganar la partida de todas maneras. El oponente no es que estuviese jugando despacio, me da la sensación de que tenía problemas de conexión, ¿no? Y ahora se le habrá caído o algo y no llego ni a completar el ataque ganador, por cierto. Bueno, a lo mejor la raid me voy a esperar. No sé si a lo mejor le ha vuelto justo la conexión. Sigue siendo letal. Bueno, da igual, voy a hacer la raid. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado. Se acabó el directo por hoy. Ha sido el día de fast, el día malo. Así que bueno, mañana irá mejor. Mañana hacemos Hablando con Drugos. Ya digo, rework especial, distinto a los demás. Así que pasos por allí, os va a gustar. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Hasta luego.